Powering on, mic off. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock TK, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros, gracias a ti Odin, y gracias a ti Nailaiki por todo lo que estoy diciendo, y a Merichan también. Y buenas noches a todos los demás que estáis por aquí por el chat, muchísimas gracias a todos por estar ya por aquí, vamos a ir comenzando el directo. Bueno, Repenta, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida, ¿verdad? No estoy equivocado, ayer lo aclaramos. Buenas noches Spartan también, y Serafiel. Buenas noches, sí, jugando con trucos yo creo que toca mañana, yo creo que vamos a hacerlo así, días alternados, ¿no? Tenemos 4 días a la semana. Ey, Sergio G92, nuevo seguidor, muchísimas gracias y bienvenido. Vamos a hacerlo así, yo creo, no sé si fijo, pero en plan lunes Ranked, martes jugando con trucos, miércoles Ranked, jueves jugando con trucos, un poco jugando con vosotros y eso sí, ¿no? Eres un señor Repenta, entonces ¿con qué me he equivocado yo? Soy un señor de 37 años, jeje, dice Repenta. ¿Quién era entonces ayer? Lo siento, me he equivocado. ¿Alguien era? ¡Ey, Paco, buenas noches! ¿Qué tal? Me alegro mucho de verte por aquí. Ayer faltaste, ¿eh? Ayer pasé lista y no estabas. Ya hablaré yo contigo, muy seriamente. Ya hablaré contigo seriamente. Hombre, Sergio dice que por fin me pilla en directo. Pues ya sabes, todos los días, bueno, lunes, martes, miércoles, jueves, de 10 a 1 estoy. Hombre, Neo, buenas noches también por aquí. ¿Qué tal? Madre mía. ¿Cómo está el patio?
Ya he decidido lo que voy a hacer con el tema de los sorteos. Tengo unas cuantas sorpresas, pero las voy a revelar el viernes. El vídeo de YouTube del viernes va a ser especial. El vídeo de YouTube del viernes va a hablar el tema de los sorteos, ya tengo cositas pensadas. Estamos ya muy cerca de los 10.000 suscriptores en YouTube y llega el momento de empezar a hablar de eso. Así que estad atentos al vídeo del viernes. El viernes por la mañana, el vídeo oficial del canal, ¿vale? El viernes por la tarde, el vídeo exclusivo para miembros de YouTube. Que tendría que hacer alguna cosa para que también los suscriptores de Twitch, toda la gente que sea de pago, digamos, que apoya económicamente al canal, tenga algo especial. No tengo que hacer algo también para los de Twitch. Veré cómo lo hago para un futuro, ¿vale? Pero en principio para los de YouTube también habrá vídeo sorpresa relativo a sorpresas y tal. Digo, a sorteos y tal, ¿no? Hoy no juego con vosotros, así que no, ya me estoy aquí recibiendo para jugar. Paco. Bueno, siendo Paco, por ser Paco, vamos a comenzar la noche con una pachanguita. No voy a jugar con un mazo top, sino que vamos a probar alguna cosa así extraña. Vamos a probar esta cosa. No, vamos a probar algo más extraño por ser Paco, ¿eh? Pero solamente por ser él. Esto. Y ya luego empezamos con las rankeds, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar... vamos a comenzar echando una partidita contra Paco y ya nos ponemos con las rankeds después, ¿no? Por ser él, ¿eh? La lista que subí de la White Winnie hoy a YouTube está debajo del vídeo, en el enlace a mis mazos de EtherHub. Lo que pasa es que he subido muchos vídeos últimamente y a lo mejor ha quedado un poquito más abajo. No sé si se llama White Devotion o algo por el estilo, o Life Winnie, búscala que está por ahí, ¿vale? Si no está en la primera página de mazos, puede que haya caído ya a la segunda página. Es que he subido muchos vídeos últimamente. Nailaikis, seguro que antes de los 80 sobres te abres la primera mítica. Odín sería feliz con una tierra básica firmada por mí. Bueno, pues qué poco pides para ser feliz, ¿no? Bueno, esta mano es lentísima, pero es que este mazo es así. Es el mazo Selesnia de encantamientos. Vamos a quedárnosla. Es que es un mazo que... Mira, hemos robado bien. Hemos robado criatura de segundo turno. Vamos a ver qué juega Paco, pero tened por seguro que Paco está jugando primogénitos de esos. Reclamar el primogénito. Buenas, David, ¿qué tal? Bienvenido. David CM, ¿no? Al final nos quedamos sin jugar ayer. Hoy no voy a jugar con Drugos, mañana jugamos con Drugos. Y Yuzan Jin también por aquí, buenas noches. Y Weiner, buenas noches. A ver, ¿qué nos descartamos de esta mano? Ojos de loca. La Siona está bien, pero... No me quiero descartar los ojos de loca. Vamos a descartarnos la Siona, porque como ya tenemos... Más o menos un poco decidido lo que vamos a hacer los primeros turnos. Vamos con el leoncito. Pues no lleva rojo, ¿eh? Me parece que no lleva a reclamar al primogénito. Algo raro está pasando. Algo le pasa a Paco. A lo mejor no es él. Hey, buenas noches, Katin, ¿qué tal? Que te acabo de leer. Y Oscar Wow también, buenas noches. A ver, lo suyo es jugar esto. Esperemos que no tenga removal. Bueno, primero voy a jugar tierra. Que está de mal gusto jugar algo de coste 3 con solo dos tierras. Y atacar... Sí, atacamos, porque si nos hiciese doble lock al morir... A ver cómo era exactamente el texto. Al morir el león... Dice que voy a empezar a leerme las cartas bien, ¿vale? Cuando el león de pelaje de bronce muera, regresará al campo de batalla. Como un encantamiento aura. Con la habilidad de encantar criatura. O sea, con la habilidad de encantar criatura que controlas. Es un encantamiento aura. Con la habilidad de encantar criatura, ¿vale? Que controlas. Y tiene la misma habilidad de verde blanco para darle indestructible. Vale, perfecto. Ese era el combo. Vale, esto sí que es un problemilla. Pero no pasa nada. Tranquilos. No lloréis. No es el fin del mundo. Vamos a hacer... La verdad es que podemos hacer diferentes... Tenemos diferentes opciones. Vamos a jugar esto a ver qué pasa. Vale. Robamos carta. Otro ojos de loca. Dos ojos de loca. Ojo, ¿eh? Si hacemos ojos de loca aquí otra vez... Bien. ¿Y si hacemos otro ojos de loca? ¿Seguimos robando y seguimos haciendo crecer esto? A ver, lo que pasa es que él tiene un bloqueo muy fácil, ¿vale? Bloquea con el acecha ciénagas, pero ojo, es un 7-8 que arrolla. Nos puede matar 4 y 2, 6 y 7, ¿no? No nos lo puede ni matar. Ah,
podríamos atacar incluso con el león pelaje de bronce, porque se le pondría a la campeona setesana. Pero bueno, no merece la pena porque él ahora nos va a matar este bicho. O sea, en cuanto te dice, hey, buenas noches, Rapsolo, ¿qué tal? Bienvenido. No sé si has estado tú jugando, por cierto, la verde blanca de encantamientos en un vídeo de estos días, ¿no? ¿La subiste? Me parece. Es que no llegué a ver el vídeo, pero me suena que lo subiste. Es que la gente está dándole bastante a este mazo. Nos hemos robado, por cierto, 3 tierras. ¿Nos hemos robado todo tierras? ¿Puede ser? Hoy toca Dimir, dice Solís. Los mazos los tengo debajo del vídeo. Hay un enlace que pone a todos mis mazos, que están en Aether Hub. Ahí los podéis encontrar todos. Hey, buenas noches, Assassin. ¿Qué tal? Que no te he dicho nada. Tampoco saludo a Kiwi Twitch. Tampoco es tan difícil decir el nombre, siempre me cuesta un montón. Y Grace Even también está por aquí. Y Ventus sube. Si alguien se me pasa es porque estáis entrando ahora todos de golpe y claro. Sí, sí, arrollábamos, estaba claro. ¿A qué falla algo? ¿Dónde está el bicho? O sea, es que no estaba mirando la pantalla y pensaba que al morir con el pastor de pesadillas... Bueno, ya digo que como nos sobran las tierras, la verdad es que hemos robado bastante mal en ese sentido. Ah, vale. Rapsolo dice que jugó una versión con rojo de este mazo, ¿vale? Y jugó contra la verde blanca, ¿no? Es un mazo muy gracioso, muy divertido. Lo que no sé es hasta qué punto es bueno, pero divertido es. Nos vendría bien... Ojo, ¿este bicho mata? Creo que matamos, ¿no? Llamadme loco, pero creo que le matamos. Creo que le matamos. Vamos a comprobarlo ahora mismo. Uy. Esto se pone muy interesante. Se pone tensa la cosa, que este bicho la pega... 14, 15, arrollando. ¿Cuánto vamos a pegar? 13. No, 14. Buen robo, ¿eh? No nos queda maná. Le podemos dar... el truco es darle protección contra negro y +2/+2. Es más, +2/+2 y protección contra negro. Le damos protección contra negro. Lo que he dicho ha sido una tontería. Perdemos un encantamiento... Y por tanto no llegamos. Al sacrificarla al Seide pierde un encantamiento. Bueno, en cualquier caso no llegábamos a matarle. Vale, sacrifica criatura. Ah, Pentacolor Devotion. Eso es un poco más complicado. Moza, tengo tierras, dicen ahí Laiki. Vamos a descartarnos una tierra. Efectivamente, tenemos muchas tierras. Vamos sobrados de tierras. Damos protección contra negro a esto. Ahí está. Y atacamos con... Con este... Él nos mata. 4 y 2, 6 y 2, 8. Ha subido, claro, ha ganado vida. Con la Ayara. Si es que es un genio. Es un genio. Si hubiese dado +1/+0 simplemente con esto... Venga, yo voy a atacar. La cuestión, ¿con los dos o con uno? Este no lo puedo bloquear. Este bloqueo... No, con uno. Ay, Dios mío, se nos ha quedado 2 de vida. No había contado con la vida que podía ganar con la Ayara. Ha ganado vida, sí. Aquí me he flipado yo un poco. Bueno, en cualquier caso, si no nos mata este turno, vamos a ver si hay suerte y no nos puede matar este turno. Le matamos al siguiente y tenemos protección con la bendición de Karametra. Muy buena esta carta. Cuando la vi, no vi el potencial que tenía. Ey, buenas noches, Kaburi. Y también a Flower, buenas noches, ¿qué tal? Ey, ¿va a atacar o algo? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Kaburi, por recordarme que ponga la aplicación para que salga las cartas sobre impresiones. La acabo de dar, ¿vale? Dadle unos segundillos que hasta que actualice el programa. Venga, ya está. Yo creo que en unos segundos lo tendréis disponible para que las cartas se sobreimpresionen. Como tengo el juego en español... No me lo puedo creer. 3 y 2, 5... ¡Joder, qué rabia! ¡Dios, qué rabia! No le matábamos en ningún caso, aunque no hubiese sacrificado al Seide tampoco le matábamos con la vida que ganaba. Ha estado ahí la cosa. Odín pregunta que cuándo sale la próxima colección. ¿Es en serio? Saldrá para mayo, no sé si alguien conoce la fecha exacta. Venga, vamos a rankear, os voy a decir el mazo que pensaba jugar. Buena partida, Paco, por cierto. Has estado a una vida, de perder, has estado a esto. Hoy llegamos a Mítico, pero si no hago más que bajar, si llevo una racha últimamente de derrotas, que no es normal. También es cierto que estoy probando mazos super frikis, mazos raros, y claro, me están dando pal pelo, lógicamente.
Hey, buenas noches, Hazas y Hanzo, ¿qué tal? Bienvenido. Y Ever también anda por aquí, sí, que dice que si hoy llegamos a Mítico, hoy estamos ya casi a punto de llegar a Mítico también. Buena partida, Paco, sí. Vamos a cambiar la mala racha, efectivamente, Kiko Genjo. Abril, a finales de abril, dice Óscar que sale Icoria. Sale un poco pronto, ¿no? Porque esta maestría dura poco. Vale, os muestro el mazo, ¿vale? El mazo que vamos a jugar hoy, al menos al principio. Hombre, Austartes73, nuevo suscriptor del canal. Muchísimas gracias a través de Twitch Prime. Muchas gracias por el apoyo al canal. Y bienvenido. Ever dice que en 4 horas solo sube de platino 3 a platino 2. A veces pasa eso, te tiras 6 horas y no subes. Y luego hay una tarde que te pones, tienes una buena racha y subes 3 niveles. Es así como funciona esto. A usar T73 llevas mi camiseta. Muchas gracias. Hey, buenas noches, Palverasi. Va a haber sorpresas con el tema de las camisetas, pero este viernes, ¿vale? En el vídeo de YouTube de este viernes va a haber explicación con eso. Cuando sacan una nueva expansión, tus cartas no las pierdes, Lawless, no te preocupes. Pero en septiembre sí. En septiembre no es que pierdas las cartas, sino que salen de estándar. En estándar solamente están los formatos de los dos últimos. Es que es un poquito complicado. ¿Alguien en el chat puede poner un resumen de cómo va para no perder mucho tiempo aquí yo explicándolo? Venga, vamos a jugar la Esper de control, ¿de acuerdo? Voy a cambiar un poquito y vamos a jugar Best of 3. Estos días pasados está jugando mazos agro, mazos malos, pero estamos ya a día 22. Este mes tengo que llegar a mítico sí o sí. Ya sabéis que juego muy. Es que he jugado. Creo que es el tercer o cuarto día que voy a jugar rankeado en lo que va de mes. Porque la mayor parte del tiempo lo dedico a crear. Bueno, a testear, crear mazos, jugar mazos del suscriptor, jugar con vosotros. Ranqueo muy poquitas horas al mes y al final no llego a mítico. Entonces, hoy. Este mes vamos a intentar llegar a mítico sí o sí. Voy a coger un mazo bueno, la Esper de control. Esper, bueno, la Esper de control no, sino la Esper Hero, para ¿vale? La Esper con la heroína del distrito 1. Y con las cartas nuevas. Cartas nuevas, pues fundamentalmente podemos destacar Ashiok, Inspiración de Pesadillas. Y podemos destacar también Atriss, Oráculo de las Medias Verdades. Junto a una de las estrellas de la colección, Surcadora de Sueños, que vais a cansaros de ver a esta carta en estándar durante un par de añitos. Ya sea en Esper de control o en Azorius de control. Lo he estado viendo incluso en barajas de otro tipo, en barajas midrange, como carta de coste 6, incluso en Bant Ramp. He visto alguna de estas incluso, también mazos de ese estilo, ¿no? Sí, Odín, como no juegues, si estás en el top 1200 de míticos, como no juegues, vas a caer, ¿no? Neiraiki nos comunica que va a ser la 84ª colección de Magic, Icoria, Lair of Behemoths, y que será lanzada el 24 de abril de 2020. Muchas gracias por la aclaración. Mira, también lo había puesto Neiraiki antes un poquito más arriba en español, ¿no? Estaría guay saber, ya digo, si alguien pusiese lo de cómo funciona lo de las rotaciones. Tengo algún vídeo yo en mi canal explicando cómo funciona lo de las rotaciones. Así que si alguien se pone a buscarlo y lo puede mostrar y eso, que lo ponga. Este mazo, la Esper Hero, está debajo, ¿vale? Debajo del vídeo hay un enlace a mis mazos y ahí tenéis la Esper Hero. De hecho, lo que no he comprobado es si está muy abajo o no. Está un poquito abajo, no sale entre los primeros. Es que últimamente estoy subiendo muchos mazos porque estoy probando muchos mazos. Y claro, pues bajan muy rápido. Lógicamente, los mazos bajan bastante rapidillo. Bueno, muchas gracias a todos los que vais entrando. Y venga, ya sin más dilación, es un mazo sencillo de Esper de control. No tiene mucho. Bueno, Esper Hero, para ser más precisos. Y no, he dicho que lo iba a jugar en Best of 3. Vamos. Bueno, ya nada, ya nos ha encontrado partida. He dicho que íbamos a. ¡Ey, buenas noches, Dan! ¿Qué tal? Bienvenido. Sephiroth, a Sephiroth le gusta más la Dimir. ¡Jo! Pues la Dimir. He visto por ahí alguna versión que está bastante bien. Las dos surcadoras de sueños. Si el oponente sale rápido, esta mano es mala, pero bueno, venga, va. Mira, muchas gracias, Naide, que ha puesto un enlace a un vídeo mío. Sí, un vídeo mío. ¿Es mío el vídeo? Es un vídeo antiguo porque. Es un vídeo antiguo porque. Porque tiene solo 1600 visualizaciones. Es de mayo del año pasado. Ha pasado ya mucho tiempo de eso. Vamos a tirar la tierra para abajo. Tenemos otras tres más en mano. Vale, tengo un vídeo del 14 de mayo del 2019 en el cual explico cómo funcionan los formatos y las rotaciones, así que lo acabo de poner en el link ahí en el chat para que lo podáis ver si queréis, si alguien tiene interés en ello. Vale, es una White Winnie. La buena noticia es si no mata a esta heroína del distrito 1, le va a dar muchos problemas la heroína del distrito 1. Vale, él ha salido con la salida perfecta. No es la perfecta perfecta, pero es la segunda mejor salida posible. Muchas tierras giradas, ya decía que esta mano era un poquito lenta. Mira, este mortificar nos viene guay.
Está guay llevar mortificar en este mazo, no solamente porque mata criaturas, sino porque mata encantamientos, y estoy pensando más en fuegos de la invención, o luz del destierro, o cosas por el estilo. Vale. Not bad, my friend. No sé por qué no ha atacado con Daxos. Supongo que con la idea de proteger a Hani. Voy a tirar el mortificar. Uf, los bichos crecen, pero voy a tirar el mortificar ahora por si lleva el Oxodón venerado o algo. Para no facilitarle dos hechizos en un mismo turno. Bueno, la buena noticia es que quizás las surcadoras de sueños puedan ser suficientes a largo plazo. Comenzamos mal, sí, mal comienzo. Pero vamos, no pasa nada porque este mazo tiene recuperaciones muy fuertes, ¿vale? Mientras que no haya, no sé, o sea, quiero decir, mientras que de momento los bichos que tiene aquí sean 2-2 y eso. Vale, tiene 24 vidas. Ojo con el compañero de mana, o sea, con el Ahani. Que si tiene 15 vidas más que al principio, o sea, si llega a 35, gana la partida. Madre mía, es que también le han salido dos compañeros de manada a Hani. Y el Hani ese. Vale, tenemos un bloqueo fácil ahí. Madre mía, es que es increíble. O sea, yo cuando juego ese mazo no funciona así en la vida, ni parecido. Extraer la chispa. Si tuviésemos otro removal más en mano. Es que nos va a ganar con el Ahani al final, ya veréis. Bueno, venga, vamos a jugar Tierra Girada. Vamos a jugar el Atris. Ponemos un tokencito, ponemos un bloqueador. Pero estamos bastante, bastante muertos. No llevamos iras de calle ni nada de eso. Vale, estas dos parecen buenas, nos las vamos a quedar. Y no atacamos. No sé si perdemos ya este turno. Le ha salido muy bestia. Mira que el mazo es bastante random, ¿eh? Cartas como Orador Apasionado. Son cartas muy flojas. Linden, ¿vale? Lo malo es que llega a 35 vidas, creo, ¿no? Cuando ataque. Y nos gana con el. Nos gana con el. Con el Ahani. Ah, empezamos bien. ¡Ey, buenas noches! Saludos, Ratdos. ¿Qué tal? Bienvenido. Por cierto, el otro día lo dejé en Platino 1. Y como podéis ver, estoy en Platino 2 con 0 puntos. Así que he perdido muchas partidas. ¡Ey, Ocelote! ¿Qué tal? Buenas noches. Venga, vamos a jugar, como decía, pero vamos a jugar en Best of 3. Estándar tradicional con la Esper Hero. Y vamos a por ello. Juego estándar tradicional clasificatorio. Es que es tan complicado. Han dicho que van a modificar esta la hoja de donde aparecen todos los modos de juego. Porque fijaos, es que es un jaleo. Es facilísimo confundirse. Venga, vamos a darle caña. A ver si tenemos un poquito de suerte. Algún día pienso hacer Just Chatting. Sí, he hecho alguna vez Just Chatting. Creo que lo hice. Cuando llegamos a 1000 suscriptores hice un preguntas y respuestas, a lo mejor lo he hecho un par de ocasiones, la verdad es que tampoco muchísimas veces, pero un par de ocasiones. A lo mejor algún día lo volvemos a hacer. Venga, salimos nosotros. Vale, tenemos otra vez una salida parecida a la de anterior, pero sin negro, pero está bastante bien. Dos aerolíneas del distrito 1 y un Manteferi, el oponente ha hecho Mulligan. Buenas, Alex Caballa, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hey, Negate, buenas noches también, ¿qué tal? A ver si sacamos mana negro. Narset está bien. Pero la voy a tirar para abajo. En busca más del color negro. Porque ya veis, tenemos curvita, ¿no? 2, 3, 4. O sea, necesitamos el mana negro por si robamos un juramento de calla o algo similar. Pues aquí. Uf, vamos a perder un montón de vidas. Vamos a perder un montón de vidas porque tenemos varias tierras giradas. Sí, la surcadora de sueños es demasiado cara para el mazo de voladoras. Efectivamente, coste 6. Vale. Ahí viene el evaporador a la fuga. Tenemos aquí dos opciones. Creo que la opción más comedida es volver a jugar otra aerolínea del distrito 1, no pagar otras dos vidas y rezar para robar esa cuarta tierra y jugar la maga guardiana de élite. Segundo campeón ferviente es que. Pues no vamos a bloquear. Bajamos a 12. Tierra, tierra, tierra. Tierra girada. Bien.
Voy a hacerla primero antes de jugar el Teferi. Sigue. Más heroínas, venga, va. La voy a tirar para abajo. Vamos a jugar el Teferi. Ponemos un tokencito y obviamente voy a jugar la baza de subir a la mano el evaporador a la fuga, que es lo más caro que tiene. Y voy a atacar. Voy a atacar porque no vamos a bloquear. Y con estos dos va a atacar con los dos, va a atacar a Teferi. Bueno, no es el fin del mundo. Creo que podemos jugar... un Fénix! No me lo esperaba. Eso sí que no me lo esperaba para nada. Aún así, ataca con los dos al Teferi. No, no hacía falta. Podría haber atacado con el Fénix al Fénix. O sea, con el Fénix al Teferi y con estos dos a mí. No parece un buen ataque, la verdad. Venga, va. Cuando vea la maga guardiana de élite, esperemos que no tenga removal para ella. Vale, otro ilumina el escenario a montaña más Anax. Vale, esto está guay. Este juramento de Kaya está guay. Pero obviamente es el turno de la maga guardiana de élite. Va a ser muy difícil que remontemos esta partida, pero estoy empezando a creer. Otra vez no vamos a bloquear con la arena del distrito 1. Así que puedo atacar con ella. Y tenemos, bueno, tres bloqueadores. Y un juramento de Kaya. Vamos a ver. Vale, ahí viene el evaporador a la fuga. A ver, esta partida es que... la tenemos súper difícil. Vale, no sé por qué ataca con el Fénix, porque lo puedo jugar con escapatoria, pero no parece un buen ataque. Vamos a intentar prevenirnos estas vidillas, ahora que podemos. Ah, bueno, deja token 1-1 con el Anax, es cierto. Vale, perfecto. Estamos un pelín atascadillos de tierra, pero supongo que lo suyo es hacer juramento de Kaya, ¿no? O juramento de Kaya o Atris, con el cual robamos un par de cartitas. Es que este Anax habría que matarlo. Y ojo que va a recuperar el Fénix otra vez, ¿eh? El Atris... esto solamente aguanta 3, lo podemos intercambiar por el Atris. Tenemos 13 vidas, juramento de Kaya. Nah, vamos a hacerlo bien. Vamos a matar al Atris. El Anax, perdón. Es que cada vez que mueran bichos, va a poner bichos. Sí, es cierto que al matar a Anax pone 2, pero es que no. Es que ya está, o sea, así es la vida. Pero bueno, al menos podemos ir bloqueando los tokencillos. Y hemos subido a 16 vidas. Vamos a ver, si robásemos tierra y pudiésemos hacer Ashiok. Tampoco estaría mal, porque también pone token si bloqueamos. La gente ahí, juramento Anax. Sí, sí, al final hemos estado de acuerdo. Hey, David Fuente, David Fau, perdón, buenas noches. Haber jugado esto no habrá tontería, ¿vale? Porque así profundizábamos un poco en el mazo que nos hacía falta. Ah, vuelve con un contador +1/+1. Buah. Vamos a echar un bloquear ahí, vamos a bloquear ahí. Y vamos a bloquear. Ah, mira, a un campeón ferviente. Algo que salimos ganando. Nos entra bastante daño. Pero matamos un par de criaturillas. Otro iluminar, tercer iluminar del escenario. Not bad, my friend. Ladrón de los ricos y evasora. Tiene estos tres daños. O sea, tiene un daño, perdón. Ah, oh, pero que no tenemos tierras. Esta mano con tierras habría sido otra cosa. Bueno, estamos obligados a jugar esto en busca de tierras. Dos tierras me valen. Para ver si llegamos a la surcadora. Esta surcadora nos daría la partida, ¿eh? Hoy jugamos Ranked. Vamos a ver si conseguimos subir un poquito. A ver si hoy llegásemos por lo menos a diamante. Teferi más tierra. Y esta de ahí, que deja boca abajo, será muy buena. Teferi más tierra, obviamente, porque lo que queremos son tierras. Así que cogemos la tierra. Y a ver si podemos hacer, yo que sé, Teferi. Ya veremos a qué hacemos Teferi. No atacamos, obviamente. Tenemos que defendernos. Nos quedan solo 9 vidas. Vamos a hacer Teferi a juramento y volver a jugarlo. ¿Le quedan cuántas cartas? En el cementerio solo 3. Y esto cuesta 3 cartas. Vale, veamos. Doble ladrón de los ricos. No está mal. ¿Eh? ¿Cómo me ha podido jugar este turno 3 ladrón de los ricos? O sea, no sé qué deciros. No tengo explicación, no tengo palabras. ¿Nos juega nuestra mano entera o qué? Vale, vamos a ver. Tenemos que hacer aquí un chumblock. Creo que estamos perdidos, ¿no?
Ahí tenemos que hecho un bloquear. Vamos a bloquear aquí. Es que si no es... ¿Por qué cada vez que bloqueo reordena todas las cartas? A ver si bloqueásemos así, ¿qué pasaría? 2, 4 y 3, 7. No morimos. Si dejo esto sobrevivir... A ver este bloqueo. Ah, sí, mucho mejor. Dos y tres, cinco. Seis, siete, ocho. Venga, sí, nos quedamos a uno. Vale, saca mana con el vapor de la fuga. Ah, juega extraer la chispa. Nuestro propio extraer la chispa, cierto. Lo ha hecho después de bloquear. Lo podría haber hecho en, en el paso de atacantes. Sí. Vale, nos quedamos a uno igualmente. Vale, si él no... quería jugar... Sabéis lo que quería hacer, ¿no? Quería jugar Surcadora de Sueños y bloquear con ella y a lo mejor no moríamos, ¿eh? Si hubiésemos robado tierra, pero es que no hemos robado tierras. Si hago Teferi... Me subo a la mano el juramento de calla, robamos tierra, tierra enderezada. Tierra básica enderezada que no nos haga pagar dos vidas. Y jugamos el juramento de calla matando el Fénix... Tierra de pagar dos vidas. Nada, nada, no hemos tenido nada de suerte. Se ha robado todo, o sea, ha sido espectacular, ¿eh? Se ha robado todo lo que uno podría robarse. Vamos a ver, vamos a ver. Lleva Fénix, esto es bueno contra Fénix. Llevo solamente un Kunoros, pero vamos a meter el Kunoros este. Vale, Kunoros para adentro. Pues hombre, una copia de esto también para adentro. No hemos metido más removal aquí. La calla podría estar bien contra él. Vale, he metido, seguro que voy a meter el perro, ¿vale? El Kunoros, esto va a ir para adentro. Y el decreto de devoción. Extraer la chispa. Llevará alguna cosa de coste 4. El time wipe es que es un penilento, pero va a entrar. Extraer la chispa. Uf, llevará cosas de coste 4. Un barrio temporal para adentro, sí. El Atris es un pelín lento. Lo voy a quitar. Voy a meter una calla, ¿eh? Eso seguro. Voy a meter una década de estas y ya está. La verdad es que este banquillo no está muy orientado a jugar contra monoreds, porque está más pensado... Está más pensado para el rango mítico, para rangos más altos, best of 3, y la gente no suele jugar monored en esos rangos. David me pregunta que por qué no salgo en la promo del World Championship. La de este año no, hemos estado grabando la del año que viene en esa sí. Vale, esta mano está bien, otra vez sin mana negro. Pero me la voy a quedar porque salimos nosotros y tenemos un Teferi. En la partida anterior, bueno, da igual lo que hubiésemos robado, no habríamos podido ganar. El barrio temporal, me he metido uno. Es que este mazo no tiene muchas ganas de jugar muchos barrios temporales porque se supone que es la versión de heroína del distrito 1. ¿Qué? Ya hemos perdido. Este bicho nos mata. No tenemos nada contra eso. Sí, sí tenemos el removal azul-negro, pero vamos. Que me he quedado a cuadros diciendo, ¿qué está jugando este hombre? ¿Por qué juega esto? ¿Por qué juega el señor este que juega al squash? Parece un jugador de squash. El jugador de tenis, de badminton. No entiendo nada. O nuestro oponente es un genio, o no tiene ni idea. Vamos a ganar tiempo y vamos a usar el barrio temporal. Creo que llevo 26 tierras, pero parece que nos vamos a quedar atascados de tierras en las dos partidas. Vale, vamos a ir ganando tiempo con los Teferis. Eso sí que está claro. No pensé en la posibilidad de un campeón ferviente. Podría haberme quedado bloqueando, pero no lo hemos hecho, así que... Lloriquear no sirve ya de nada. Vale, una tierracita. Son buenas noticias.
Pero no es tierra negra, ¿eh? Necesitamos mana negro. Voy a jugar esto antes de nada. Le vamos a volver a subir el hechizo más caro. A ver si viene una tierra girada justo. Tierra girada y encima negra. Perfecto. Y otra tierra. Me la voy a quedar. La necesitamos. Vale, voy a atacar con el token 1-1. Porque vamos a intentar bloquear con el 2-2 a este. Nos quedan solamente 11 vidas. Pero viene el Teferi en el siguiente turno. Digo, el Teferi, el barrio temporal. Ahí está por aquí, Creston, no lo he leído. Hey, buenas noches, Creston, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por estar por aquí. Vale, vamos a ver qué es lo que hace. Ah, juego una Chandra. No me la esperaba tampoco. ¿Veis? El barrio temporal tampoco era tan bueno. Ya lo decía yo antes. Esto tiene truco, ¿no? Aquí hay gato encerrado. Vamos a bloquear todo lo que podemos bloquear. Y ahora veremos qué hacemos. Nos va a matar con esto. Bueno, nos ha matado con esto. Vamos a subir esto. Vale, voy a atacar. Ahí. Y ahí. Vamos a hacer el juramento de Kaya. Matamos a esa Chandra que nos está poniendo en problemas, en apuros. Subimos 3 viditas, juego tierra girada. Pasamos turno, nos vuelve a pegar de 3. Supongo que a nosotros ya no va a atacar a los Teferis, claro. Bueno, la Liliana, ojo, el siguiente turno de la Liliana hace sacrificar 2 criaturas. Así que a lo mejor podemos hacer todavía algo. Vale, ahora sí que ataca al Teferi. Nos hace un drenar vida de 2 a nuestro favor por el juramento de Kaya, lo cual está bien. Vale. Aquí el problema es que si hacemos barrido temporal, esto nos deja un montón de tokens y no nos interesan todos esos tokens. Lo que podemos hacer es... Habría que matar este Anax y luego tirar el barrido temporal. Le voy a subir el Fénix a la mano. Vale, otra arena del sitio 1. Vale, pues una seta ahora. Podemos... nos quedan 9 vidas. Sí, venga, va. Me podría haber subido el juramento de Kaya y haberlo vuelto a jugar. Habría sido mejor opción. Pero no me he dado cuenta. Lo he pensado después. Tarde. Así que, nada. Filoascua. También ya Filoascua. Va, es que nos ha tocado un mazo rarísimo. O sea... No podemos hacer nada contra eso. Si me hubiese quedado enderezado para el mortificar, pero claro, es que no, es que si me quedo enderezado y no juego los hechizos, tenía que haberme quedado enderezado con el mortificar. Sí, lo de Liliana no era buena idea. No era buena idea jugar Liliana y hacer sacrificar 2 criaturas porque me llenaba la mesa de bichos, ¿no? Sí, mago frustrado, claro que sí, jugué el mazo, la Monoblue Devotion. Hey, buenas noches, Ico4Gaming, ¿qué tal? Bueno, de momento hemos empezado a regular. La noche, pero no pasa nada. Luego diréis que no tengo buena suerte con los robos. Overload97, bienvenido, muchas gracias, nuevo seguidor. Es que no hemos robado ni una mano buena todavía, que tenga los colores que necesitamos. Venga, esta nos la vamos a quedar. 4 colores, azul, tal. Vamos a quitarnos la llanura, supongo. Este es el único azul que tenemos. Sí, claro, a posteriori es muy fácil decir, no, te iba a jugar un un Filoascua, tenías que hacer tal y cual, claro. Pero no lo sabía. No me esperaba el Filoascua, la verdad. Si hubiese sabido que tenía un Filoascua, me lo hubiese esperado siquiera, habríamos jugado obviamente de otra manera. He jugado mal. La verdad es que ahora que lo decís,
Tendría que haberme esperado el filo ascua. Tendría que haber esperado un montón de cosas que no me esperaba en esta partida. Es que hago un montón de cosas que no me esperaba. De todas maneras, con un simple desdén del tirano que hubiésemos tenido en la mano, llevamos tres, le habríamos ganado la partida. Le habríamos matado el jugador de tenis y habríamos ganado. Ya está, no habría hecho ni un daño. Tendríamos 20 vidas cuando llega el final de la partida, pero no lo hemos robado en ninguna de las dos partidas y no hemos podido hacer nada. Nos ha quitado nuestro propio valor a los pensamientos. Vale, es un mirror. A ver si tenemos un poquito de suerte en esta partida. Sale él, por tanto, si juega primero el Teferi, ya estamos en complicaciones. Vale, no tiene Teferi porque esta tierra entra girada, perfecto. Así que tenemos nuestro Teferi. Lo cual son muy buenas noticias. Y no sé si robar carta directamente o no. No voy a robar carta este turno porque aún no sé exactamente a qué nos enfrentamos. A ver si hay sorpresa, no creo, ¿vale? Parece un mirror total. Si no he subido esta Spell Hero a Letter Hub, lo voy a comprobar yo, ¿vale? Lo voy a mirar. Porque a mí me sonaba que sí la había subido. A ver cómo miro eso. De todas maneras, en el Letter Hub hay un buscador. O sea, pones Spell Hero. Oiga. Vale, Teferis por sus partes. Lo sube a 5 también. Surcadora, yo creo que no es muy buena en este pairing, pero bueno. En este pairing yo creo que nos. Es que según toque mesa va a morir. Si es que llega a tocar mesa. La vamos a dejar arriba porque es una win condition. Y no sé si robar carta extra o seguir subiendo esto. Lo voy a subir otra vez. Y pasamos turno. A ver, lo que os decía. Voy a buscar la Spell Hero. Aquí está. Es verdad, no está. Pues lo subimos ahora, tranquilos. Ahora mismo la subo. No sé por qué no tenía yo subida. Fallo mío. Vale, una Narset. No podemos robar cartas extra por culpa de esa Narset. Vamos a matarla con el juramento de Kaya, que para eso está. Él vuelve a hacer más uno. Vale, juramento de Kaya a su Narset. Voy a jugar tierra de turno girada. Tiene otra Narset en mano porque con la primera ha encontrado la segunda. Así que voy a subirme a la mano el juramento de Kaya este turno, robamos una carta extra. Y el siguiente turno decidimos qué hacemos. Hey, Naranjus, o Naranjuz, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Sí, a ver, puedo hacer tierra, juramento de Kaya nos mata el Teferi, más Narset. Vale, puedo hacerlo. Pero nosotros tenemos otro Teferi y un juramento de Kaya propios, así que tenemos ahí opciones. Esa surcadora está guay, sí, la surcadora es la caña. Todo el mundo me recuerda todo el rato las cartas que no he dicho que son buenas de Eteros. Pero nadie me dice que tenía razón cuando dije que esta carta era muy buena en el análisis de la colección antes de que saliese, ¿no? Loquisho me dice que utilice Cardboard Life en lugar de Deckmaster. El problema de esa aplicación es que no funciona en español. Utilizo la única aplicación de pantalla que funciona en español. Esa es la razón. Vale, aquí la cuestión. Si jugamos la surcadora de sueños, nos la va a subir a la mano con el Teferi. Y nos vamos a quedar exactamente igual que estábamos. Esther Beat, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vamos a subir el Teferi. Esta partida es un poco asquerosilla, pero fijaos, este borrar los pensamientos va a estar bastante bien. ¿Qué le matamos, el Teferi o la Narset? Ay, si no tenemos tierra. No importa. Vamos a hacer juramento de Kaya. A su Narset. Y vamos a ver su mano. Jaja, te hemos pillado. A ver qué tienes.
él también tiene su propia surcadora de sueños. A la cual podemos ir a la mano con Teferi o podemos matar vía Liliana el siguiente turno. Tiene juramento, tiene ira de Kaya, juramento de Kaya. El juramento ahora mismo no hace nada. La surcadora de sueños es buena. Otra Narset más, la tercera sería... Le voy a quitar a Narset. La tierra la queremos, la vamos a dejar arriba. Le voy a quitar a Narset y bueno, yo qué sé. A ver si él decide jugar en la surcadora de sueños. Vamos a ver qué es lo que decía hacer. Estas partidas son súper complicadas. Odín pregunta a alguna Golgari que no sea de aventura. Sí, de hecho. De hecho, las Golgaris están jugando también en modo agro. Simplemente agresivas. Sin el tema de las aventuras. Con cuatro bestias buscadas. Con cuatro bestias enamoradizas. Con Cromledge. Simplemente un mazo agresivo, sin más. Y con Ranker y cosas de ese estilo, ¿no? La saga blanca, la saga de Elspeth, es bastante buena. Hay mazos que la están usando. Hay algunos mazos que sí que la están jugando bastante, ¿no? Sí, luego ya están las Golgaris random de en cementerio y las Golgaris de encantamientos. Hay por ahí, en mi listado de mazos sí que debería haber una Golgari de encantamientos. En mis mazos, Golgari encantments o algo así, enchantments o algo. Debería estar por ahí. Sí, Golgari enchantments está. Vale, no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado, pero ya no tengo Teferi. Ah, nos lo ha exiliado con una luz del destierro. Vale, vale. Bien. Nunca parece buena jugada esa, ¿no? Vamos ya por la Liliana. ¿Qué tiene en mano? Sabemos que tiene un juramento de Kaya. Ojo, esta Liliana le cruje, ¿no? Esta Liliana puede ganar la partida ella sola. Le podemos subir con el Teferi la luz de destierro a la mano y recuperamos el otro Teferi. Uno de los dos moriría. Entonces no parece una gran jugada. Vale, se sube a la mano de nuevo el augurio del mar. Está ahí ganando ventaja de cartas. Lo malo de estos pairings de control, mirror match, que se hacen muy largas las partidas. Mazos de púrforos con fires, con fuegos de la invención. Yo lo que he visto es que... O sea, yo no he llegado a ver ninguno en acción, quiero decir. Sé que, bueno, las listas están por ahí pululando, pero no sé yo si alguien se va a atrever a jugar los mazos monorrojos de púrforos, de... Ya sabéis. Púrforos, fuegos de la invención, Dracusé, de ese tipo de cosas. Yo aquí al canal lo traeré. Lo que pasa es que he abierto un montón de sobres. ¡Oh! ¡Qué duro! Nos ha exilado la Liliana. Es la única Liliana que lleva este mazo. Afortunadamente la exilia. Matamos ese Teferi. Vamos a hacer nuestra propia Narset ahora. Uy, un Ashiok. Y de hecho incluso podríamos jugar el Teferi y subirnos el juramento de Kaya, aunque él tiene uno. Pero estaría en la misma tesitura de antes. ¿Juego el juramento sobre la Narset o sobre el Teferi? A ver, lo que puedo hacer es subir la luz del destierro. No, porque entonces la podría volver a jugar, no tendría sentido. Vamos a robar, vamos a subir el juramento de Kaya. Y jugamos tierra girada. No veo imposible que ganemos la partida en modo agro. Lo que no sé muy bien es cómo llegar hasta esa situación. Nosotros llevamos heroína del distrito 1, pero no nos ha salido. Él no lleva heroína del distrito 1, porque si lleva ira de Kaya no lleva bichos. Ahora ya sabe lo que tenemos en mano. Muy importante el borrar los pensamientos en este emparejamiento. Que baje la surcadora. Podría bajar la surcadora para regalarle la ira de Kaya. Ponérsela en bandeja, ¿no? Hey, buenas noches, Basilis Boa. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, David, yo he visto alguna versión de Desfile de la Calamidad que lleva Anax en las manos rojas.
pero eso es un poco ya a gusto de cada uno. Hombre, Basilis Boa, muchísimas gracias por la suscripción a través de Twitch Prime, muchas gracias por el apoyo. Y muchísimas gracias por esa suscripción y ese apoyo al canal, y siempre digo lo mismo repetido tres veces. ¡Doble juramento de Kaya! Nos anda con tonterías. Y nos ha quitado, por cierto, el Ashiok, o sea, nos ha matado, nos ha hecho triple Planeswalker, nos ha matado este turno. Y ha subido a 22 vidas. Vale, mira lo que le queda en mano. ¿Esto sube criatura a la mano? Nosotros no tenemos anticriaturas. Vamos a jugar nuestra propia surcadora de sueños. Nos la subiremos a la mano con... Oiga, nos cuesta 4. Nos cuesta 2, vale. Recupera el Teferi con la Elspeth. Nos ha dado mucha, le ha dado mucha ventaja a cartas la Elspeth. Sí, ladrón de cordura puede ir en este mazo. Algunas versiones lo llevan de base y otras lo llevan de banquillo. Más bien de banquillo. No, esta partida va a durar poco porque yo creo que nos va a ganar. Yo creo que nos va a ganar el oponente, sinceramente. Es que aquí ya justo ha sido la carta esta. El Elspeth vence la muerte, le ha dado un 2x1, 3x1 más bien. Muy bueno. Ah, tiene el Teferi, claro, no puedo recuperarme la surcadora en respuesta con el Desdén del Tirano. No. Nada. Vamos a jugar otra partida. Ay, Dios mío. No sé si realmente he tomado alguna mala decisión. Lo que me gustaría saber es eso, si ha habido algún tipo de fallo, alguna decisión, algún momento que pudiese haber hecho de otra manera para que la partida no llegase a esta situación. Creo que lo que ocurre en esta partida es que el mazo del oponente era mejor en el Mirror Match que el nuestro. Yo creo que es eso. Vale, ¿cómo podemos ganar esto? Con un par de vetos de Dobbin. Podemos ganarlo con un par de copias del ladrón de cordura. Un extraer la chispa. Con esto podemos matar Teferis, que además los exilia. Criatura o Planeswalker verde o blanco. Lleva bastantes encantamientos. Bueno, bastantes, es que hemos visto algunos. Creo que esto merece la pena. Vale, ¿y qué nos podríamos quitar ahora del mazo para intentar ganar? Es que la heroína puede ganar ella sola. Vale. Él no ha visto ni un solo bicho por nuestra parte, ¿vale? Entonces a lo mejor se quita los removal y tal, ¿no? Y le pillamos por sorpresa. Va a quitarme los 3 desde el tirano. Eso seguro. Juramentos de Kaya. Los vamos a cambiar. Por la sujeción letal, pero un par de juramentos, un par de sujeciones, está bien. Atris está guay por la ventaja de cartas que dan. Nos tenemos que quitar 3 cartas. No sé si la surcadora precisamente no es muy buena contra él. Es un poco cara. Voy a quitarme una surcadora de sueños, eso seguro. Y un Atris, vamos a dejarlo en 2. Y quizás un mortificar. Mortificar no está muy justificado solo por los encantamientos. La ciudadela Nicol Bolas. Sí, es verdad, no lo había pensado. Es un coste 6 muy alto. Later, haré un día, cuando lleguen las clasificatorias de Ranked de Teros, haré un vídeo explicando un poco cómo jugarlas y eso. Venga, va, yo no metería la ciudadela, pero me habéis convencido. Venga, vamos a probarla. Meto la ciudadela y quito el último mortificar y ya está. Venga, va. Quedaban 3 segundos, no me había fijado. Estaba leyendo ahí el chat. Que quito un Teferi, no sé yo, ¿eh? Vamos allá. Bueno, buena mano, venga, va. Podemos tener Narset en el tercer turno y eso es vida. Ey, C. Sepúlveda, bienvenido, nuevo seguidor del canal, muchísimas gracias. Ha hecho mulligan nuestro oponente. Me conformaría con ganar la partida. De hecho, doble mulligan, vale, esta partida ya la hemos ganado. Bueno, no sé para qué hablo, es que siempre hablo más de la cuenta. Ya la hemos ganado entre comillas, ya me entendéis. Ha hecho mulligan a 5, lo tiene muy difícil para recuperarse. Voy a darme el Teferi. Claro, la ciudadela es lenta, efectivamente, como dice Neo, pero el oponente también es lento. Ey, buenas noches, Tyson Bull, ¿qué tal? Bienvenido.
a jugar la Tierra Negra. Y saldremos con Narset, que además si él va a robar la carta extra se lo va a impedir, así que... ¡Ay! El mazo, ahora lo pongo. El mazo no lo he puesto todavía entre los mazos de... Ahora lo subiré, ¿vale? El mazo, para que lo podáis ver. ¿Tendrá counter? Yo creo que sí. Huele a counter. Se acaba de enderezado, ha pagado dos vidas... Tiene counter. Pues como tiene counter voy a empezar con el Teferi. Vale, no tenía counter. Sí, es verdad, siempre que digo que ya he ganado la partida, la pierdo, siempre. Y siempre que digo la voy a perder, también la pierdo. Voy a robar ya. ¿Sabéis qué? Creo que se habrá quitado los juramentos de Kaya. Ahora lo sabremos. Vale, viene su Narset, lo que os decía. Ahora no sé si jugar la nuestra o jugar heroína y empezar a atacar. O sea, empezar a meter presión, quiero decir. Yo creo que sí. Mira, ahí viene el juramento de Kaya. Voy a pagar las dos vidas. Subo esto. Juego la heroína. Y él, al que sabe, él sí que sabe ahora que tenemos el veto de Dobbin, ¿vale? Aquí le da mucha ventaja a Narset. Hey, buenas noches, Husmig. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, es parecida a la antigua Esper, las cositas nuevas... Bueno, de hecho, lo que tenemos en mano es la Esper antigua. Has mejorado un poquito la base de mana, gracias a los templos azules negros que han salido y los azules blancos. Y lleva, pues, la surcadora de cielos, ¿se llama? Surcadora de sueños, surcadora de los sueños, pues que se llame, ¿no? La otra voladora grande de ganar vidas y eso. Hey, buenas noches, Chungo Boy, ¿qué tal? Bienvenido. Y buenas, Goblin, ¿qué tal? Es que hay que contrarrestarlo. No puedes dejar el Teferi entrar con un counter en mano porque entonces el counter ya no sirve. No sé por qué ha concedido, sinceramente. Porque... A lo mejor porque no quiere perder media hora de su vida y acabar perdiendo la ronda igualmente, ¿no? Vale. Creo que esto está bien. Pero tampoco lo veo perfecto. Lo voy a quitar. Voy a dejar una sujeción letal, creo, ¿eh? Solamente. Voy a meterlo todo. Voy a doblar el Atris que quité. Lo voy a doblar. A ver, Neo. Edwin ya estaba de antes. Vale, como he leído buenas, yo le he saludado. Pensé que hay muchísima gente en el chat y que tampoco estoy 100% a todas las cosas. Ahora somos nosotros los del Mulligan. Vamos a hacer Mulligan. Venga, va. Nos la vamos a quedar. Tiene cuatro tierras, sujeción letal... Ladrón de la cordura, borra los pensamientos... Me voy a quedar las cuatro tierras. Sé que es un poco tal, pero bueno. Podemos, o sea, tenemos la curvita, tenemos turno 2, turno 3. Si no tiene removal, este ladrón de cordura le gana la partida, claro. Ladrón de cordura es solo cuando hace daño al jugador, ¿no? Sí. No es cuando hace daño él, en general, sino cuando hace daño al jugador. Y Narset puede ser bastante importante en estas partidas. Vamos a dejarla arriba. No estoy 100% contento con esa Narset. Esperemos que no tenga borrar los pensamientos. Vale, no tiene borrar los pensamientos, sale lento. Le vamos a quitar su borrar los pensamientos. Que seguro que lo tiene. Algo me dice que lo tiene. Oh, y no tienes nada. Le voy a quitar el juramento de Kaya. Para tener vía libre para el ladrón de cordura que puede ganar la partida. Puede ganar la partida el ladrón de cordura. El draft de Teros lo pone a final de mes. Sí, ya por ahí alguien ha respondido en el chat.
Correcto, gracias. Vale, ese extra de la chispa no va a ser bueno en esta partida. ¿Qué? ¿Matamos un Arset o vamos con el ladrón de cordura? Tiene solo tierras en mano, ¿eh? Le voy a matar al Arset. Es que jugar un ladrón de cordura teniéndole un Arset en mesa va a hacer que se busquen anticriaturas o que lo pueda localizar o encontrar o lo que sea. Hace el menos 3, bien. Ahora, yo creo que el ladrón de cordura quizás sea su momento, ¿no? O quizás el Atris. Vamos a pagar otras dos vidas. Vamos a jugar Atris. Ahora que le hemos pillado, le vamos a matar a ese Teferi atacando en el siguiente turno. Tengo que recordar que estas partidas son batallas de ventaja de cartas. Nos lo puede matar con el extra de la chispa, para que lo pienso. Nos va a matar el Latrix con el extra de la chispa, pero mira, si se lo gasta en el bicho este, no es muy grave, porque luego tenemos los Planeswalkers de coste alto. A ver, tiene 5 de maná, ojo. Qué pesadito. Ahora sí le pillamos, ¿no? Vale, pero es fundamental que no tenga counter para hacer juramento de Kaya a su Teferi, atacarle a él. O bueno, también podemos subirnos el juramento de Kaya con nuestro propio Teferi, ahora que lo pienso. Venga, a ver si nos ha robado un removal. Hay 3 cartas que no conocemos, pero yo creo que se ha quitado todo el removal porque él no ha visto nuestras criaturas. Bueno, sí, en la partida anterior sí que vio las heroínas del Tristito 1, creo. Y sabe que tenemos un juramento, lo está viendo. Vale, otro Teferi. Vale, nos sube el ladrón de cordura a la mano. Extrae agua y robar tierra. Venga ya, hombre. Nos va a ganar por las Elspeth, vence a la muerte. Es que le dan una ventaja de cartas contra la que no sé yo si podemos luchar. Y nos quita el juramento de Kaya. No tiene mucho sentido porque podemos hacer Teferi, subirlo a la mano y jugarlo de nuevo, ¿no? Como que da la sensación que ha jugado era la peor de las opciones, ¿no? La peor de las bazas. Vale, vamos a pagar 2 vidillas por aquí. Vamos a jugar el ladrón de cordura. Ojo, no me acordaba. Nos cuesta 2 más lanzar los hechizos. Bueno, en cualquier caso, no habría pagado las 2 vidas, lógicamente. He pagado las 2 vidas porque no me he dado cuenta de que tenemos que pagar 2 más por los hechizos. Vale, regresa un Planeswalker, que va a ser Narset, obviamente. Vale, con el cual va a localizar, esperemos que no encuentre un removal. Vamos a tener que, con el ladrón de cordura, atacar al Teferi. Nos ha ganado esta carta, las 2 partidas. La Elspeth vence a la muerte. La ventaja de cartas que le ha dado. Nos ha matado un permanente bueno las 2 veces. Uf, no sé por qué esta versión no lleva un par de estos. La verdad es que son buenos en general contra todos, ¿no? ¡Ey! Buenas noches a todos los que estáis entrando. Buenas noches, Magnuza. Buenas noches, Dartas HJC. Bienvenido. Vamos a ver. ¿Qué hacemos ahora? Es que Teferi ahora mismo no es buena opción porque la Narset nos impide robar una carta extra. Vamos a jugar nuestra propia Narset. Al menos de momento. Podría jugar el Teferi primero, pero bueno. Vale, Augurio del Mar en respuesta. A ver, tampoco está perdida porque él solo tiene 2 cartas en mano. El problema es que tiene 2 Planeswalkers en juego. Ese es el gran problema, ¿no? Vamos a ver qué encontramos por aquí. Pff, otro Teferi. Teferi es lo que nos sobra.
Venga, vamos a jugar este Teferi. No voy a robar la carta extra, tranquilos. Al menos no de momento. Tierra para abajo. Y venga, turno. Vale, estamos más o menos igualados, pero es que... Es que en mano tengo otras dos iguales. Pregunta David CM, una buena pregunta, que antes de Magic Arena, ¿cómo creaban contenido la gente de Magic? Era en Magic Online. Magic Online sigue en activo, sigue funcionando y es la versión antigua, digamos, de Magic Arena. Salió hace ya muchísimos años Magic Online, debió de salir en pues, con por lo menos 15 años o algo así. Y es una versión como Magic Arena, pero mucho más cutre visualmente hablando, pero tiene todas las cartas que existen en Magic. No podemos hacer nada contra esto, ¿eh? Sí, lleva Ashiok este mazo, sí. Nada, no sé. Es por esta carta por la que nos gana demasiada ventaja de cartas. Justo esto a buenas horas, Con el extra de la chispa lo mata. Venga, pasemos turno. A ver si, yo qué sé. Le podemos lanzar un cebo de coste 4. Se gasta el extra de la chispa y le acabamos matando con esto. Mira, Kiwi Twitch nos dice que en junio del 2002 sale el Magic Online. Hace ya 17 años y medio. Que le das antimaleficio. ¿Qué dices? Darkaita, no te entiendo. No sé qué está diciendo por ahí. Ah, vale, no había leído el texto completo de la surcadora de sueños. Vale, que tiene una última habilidad. Descartando una carta, le das antimaleficio. Ahora, la carta es mejor de lo que yo pensaba. Madre mía. Pues gracias por avisar. Claro, es que entonces es muy buena. 2 y 2, 4 y 2, 6 y 1, 7... Pues jugamos la surcadora de sueños. Y podemos darle antimaleficio dos veces. Hey, Silence Redo, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Joder, lo tendría que haber hecho hace un rato. Pues si lo hubiese jugado hace un rato habríamos ganado la partida. A lo mejor habríamos robado un montón de cartas. Soy un débil por haber leído la carta. No, sí lo sabía, pero se me había olvidado completamente. Es una cosa de esas que sabía, obviamente la he leído mil veces, o sea, sabía lo que hacía, pero se me había olvidado completamente la parte más importante quizás de la carta, que es muy difícil de matar. Y él se habrá quitado las iras de Kaya, por tanto no puede matar esto. Vale, vamos a ver si pudiésemos salvar la partida todavía a estas alturas. Pues supongo que habrá que intentar ir matando esos Planeswalkers. En el siguiente ataque matamos Narset. Supongo. Claro, es que en el momento que robes la primera carta, con esto ya robas demasiadas cartas y vas a darle siempre antimaleficio. Se gira, claro, se gira. Eso es un pequeño handicap que tiene, pero no es fundamental. Bueno, vamos a probarlo. Ah, no, que tiene que extraer la chispa. Vamos a dejar que se resuelva, claro. Roba la carta, pero es que si le daba antimaleficio ahora, luego con extra la chispa lo mataba. Vale, vale, vamos a intentar jugar con eso. Vale, no parece muy buena esta carta ahora mismo en este emparejamiento. Esto va por tiempos, ¿no? A nosotros nos quedan 19 minutos, a él le quedan 12. ¡Epa! Venga, pues de nuevo, vamos con la surcadora. Voy a dejarme las dos cartas en mano para descartarlas para la surcadora. Ahí va, ahora tiene counter. Venga, va, vamos a jugar otra cosa. Venga, va, para ir calentando no está mal. Venga, ya las primeras partidas, ahora ya nos empezamos a poner en serio.
Pues sí, estaba en Platino 1 y he bajado hasta Platino 3. No sé qué me pasa. Y dices, claro, si es que juegas fatal, lógico, claro, si no leo las cartas. Venga, va. A partir de aquí ya son todo victorias, ¿de acuerdo? A partir viene aquí la racha de victorias constante. Sí, Dan, no te preocupes. Mañana es lo de Legends of Runeterra. No, creo que es el día 24, ¿no? Mañana es 23 todavía. Le quedan un par de días a lo de Legends of Runeterra. Es que no, no sé, no sé. Nunca tenemos una mano que realmente digas que es jugable. Si no robamos tierra, y aunque robemos tierra, es que necesitamos. Vamos a hacer Mulligan. El mazo que estamos jugando es bueno. El problema es que lo pilota no lo es tanto. Vamos a quedarnos a esta mano. Y como la surcadora de sueños no hace falta al principio, le voy a tirar para abajo y ya veremos si la encontramos. Sí, a Runeterra, Legends of Runeterra, yo ya jugué. Ya jugué cuando salió la beta cerrada, esa original. A ver, ¿qué juega el oponente? Azul, verde. Venga, va, nos lo vamos a quedar. Que no tenemos segundo ni tercer turno. Así hacemos segundo turno para los pensamientos, tercer turno para los pensamientos, cuarto turno Atris, quinto turno Asiok, ganamos. Ojo, hace falta mana azul. Sí, mañana. Ay, no lo había pensado. Madre mía, todo lo que viene aquí. Le vamos a quitar el arrecife despertado este turno. Y el siguiente le quitamos Nisa. Y esa tierra me la voy a quedar. Para hacer cuarto turno, quinto turno. Y a ver si pudiésemos ganar. Pues sí, mañana a lo mejor. Ah, que mañana es closed beta. Pues lo mismo, si mañana ya está beta cerrada, me invitan. Hey, Volturión, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Vale, ha jugado la tasa. Pero. Uf. Yo creo que ya no queremos más quita cartas. Maga guardiana de élite. No está mal. Pero contra él, seguramente queramos más. Algo más concreto, más removal o lo que sea, ¿no? Aunque es un buen bloqueador. Uf. Venga, vamos a quedarnos la que al menos sabemos que no es una tierra. Siguiente turno hacemos el Atris, oráculo de las medias verdades. Esperemos que no robe nada muy bueno ahora. Entonces lo que digo, que si mañana sale la beta cerrada de Legends of Runeterra, es posible que a mí me inviten, porque yo ya estuve en las pasadas betas cerradas que hicieron dos, jugué las dos. Entonces es posible que pueda jugar mañana. Si no puedo jugar mañana, me decís que el día 24 ya está abierto, pues quizás podríamos jugar un poquito. Sí, me gustaría. A ver, tiene una carta en mano. No puede ser muy buena. O sí, se ha girado entero. ¿Qué podría ser lo peor que pudiese tener en mano? Otra Nisa. Hombre, Jantonio22, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Muchas gracias por el apoyo al canal. Hoy os estáis portando, ¿eh? Hoy os estáis portando muy bien conmigo. Muchas gracias. A ver cómo nos separa las cartas. Yo lo que he aprendido con el Atris, las pocas veces que lo he jugado, es que normalmente, salvo que estés buscando una cosa muy específica, quédate las dos cartas, sean como sean. Antonio, me gusta el nombre. O es que eres Juan Antonio. Es que esta es muy buena. Podemos hacer Ashiok en el siguiente turno y Liliana en el otro. A ver qué hemos tirado, qué venía. Un Ashiok y un Teferi. Creo que teniendo ya un Ashiok en mano era mejor coger Liliana. Aunque los hubiese estado viendo los dos packs, aunque hubiese visto que había un Ashiok y un Teferi en las otras dos cartas, habría cogido Liliana. Justo se ha topdeckeado la Crisis. He pensado, una Crisis podría ser una buena opción. Justo, ¿eh? Ah, son malas noticias. Vale, esto lo arreglo un poquito. Son malas noticias porque ya no podemos hacer Ashiok. Nos lo matan. Voy a matar la Crisis, fuera Crisis. Matamos la Crisis. Fuera la Crisis y así ya tenemos vía libre para Ashiok o para Liliana el siguiente turno. Ahora veremos qué hacemos. Depende del maná, si robamos o no robamos tierra o lo que sea, ¿no?
Radol no, está top 750 y lleva una semana sin rankear. No sé qué deciros. Pero no es normal. Esto lo mata. Vale, bien, algo es algo. ¿Qué hago ahora? Me la podría jugar a ver si robamos tierra. Vamos a volver a matar la Crasis. Si nos hace otra Crasis ahora ya... Tiene dos criaturas, por cierto. Bueno, esto no es criatura, vale, no es criatura. Pero con la Liliana, si juega otra Crasis u otra cosa, si robamos tierra... Menos mal que no tiene todavía la devoción. Hey, Pablo Serrano 95, nuevo seguidor. Muchísimas gracias. Bienvenido. Que no juegue otro bicho, por favor, que no juegue otro bicho. Y menos que sea azul. Es que fijaos, tenía cero cartas en mano, no tenía nada y ahora tiene más cartas que nosotros. Dios, es una criatura, ya la línea ya no nos sirve. Puede sacrificar esto y esto, y le da igual. Joder, es que es increíble, es que ha ido enlazando Crasis, Crasis y Caballero de la Tempestad. ¿Veis la mala, es a lo que me refería, la mala suerte esta? Joder, es que encima combina de esa manera. Es que es increíble. La mala suerte está increíble. Todas las partidas son así. Últimamente llevo una racha de que decir, pero es que ¿qué puedo hacer? Es que no puedo hacer nada en ninguna partida. A mis oponentes les sale todo a la perfección, siempre. Y no robo la sexta tierra que necesito para poder hacer las cosas. Voy a jugar esto a ver si robamos tierra y por lo menos tiro luego el Brazo de los Pensamientos. A ver si profundizamos algo. Vale, algo hemos encontrado. Le tengo que quitar a la gente de la traición. Esta tierra hasta nos vale. Nada más tira para abajo. Son rachas. Es que es increíble. Es que es increíble. ¿Has visto lo que ha enlazado? Es que ha enlazado tres Crasis seguidas. Un agente de la traición y un caballero de tempestad. Eso es lo que ha enlazado con la mano vacía. Si la tierra estaba dudando si dejármela o no dejármela. Sí, la podría haber dejado arriba para jugar la girada y hacer adivinar sobre la siguiente, pero si la siguiente carta es buena, también me sirve. Por eso he decidido hacerlo de esta manera. Y justo se ha robado dos bichejos asquerosos que hacen que mi Liliana ya no sea buena, ya no sirva. Crasis de 6 o de 7, ya no sé cuánto es. Y encima, si lo hubiese hecho antes, habría activado la tasa, la habría convertido en criatura. Ni siquiera se ha dado cuenta de eso. Nosotros estábamos completamente girados, o sea, es decir, lo ha hecho mal, tendría que haberlo hecho. ¡Madre mía! La Esper no es buena para rankear, hombre. Hay muchísima gente, es la mejor baraja del formato prácticamente, ¿cómo que no es buena para rankear? ¿Qué es bueno para rankear entonces? A ver, concedo cuando la partida está perdida. No concedo antes de tiempo, nunca, la verdad. O sea, no... O sea, no, yo creo que nunca he concedido una partida que pudiese ganar realmente. Que no tengo paciencia, ¿no? A ver, lo que no podéis hacer es perder el tiempo en las partidas. No sois de esos pesados que se tiran media hora cuando ya han perdido. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer contra él? Los extraes la chispa están bien, porque matan tasas. Barrio temporal está bien porque matan las criaturas grandes. Esto está bien porque mata criaturas verdes o blancas. Hey, Javi Go Cat, nuevo suscriptor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el apoyo a través de Twitch Prime, muchas gracias. Gracias por los ánimos. A partir de aquí empiezan las victorias, no me desanimo. Verde lleva las Crasis, lleva bastantes cosas. Hay que meter estos dos, sí. Vale, y tenemos que quitar 5 cartas. 5 cartas.
Hombre, supongo que las cosas que son así un poco más de bichos. Voy a quitarme los bichos. Vamos a dejarnos las heroínas del distrito 1. O podríamos quitar las heroínas del distrito 1 porque hemos metido un par de barridos temporales. Las voy a quitar. Voy a dejarme. Lo que sí voy a dejarme dentro es el Atris, al menos porque son bloqueos. Estos dos son bloqueos y ventaja de cartas y van bien con barridos temporales. Pero me quito las heroínas, cambiamos el mazo. Me quito las heroínas y listo. Y lo demás. Nos ha echado un counter antes. No sé si los vetos de Domin merecen la pena. Yo creo que no. Vamos a por ello. Mira, por ahí Alteo. Mira, justo Alteo, justo leo el chat y ha dicho exactamente lo que yo he hecho. Quitar las heroínas y meter el Atrix. Justo, perfecto, hemos estado de acuerdo, ¿no? Venga, salimos. En la partida anterior también hicimos Mulligan. Y en esta no vamos a hacer Mulligan porque tenemos un Templo del Engaño para buscar la tercera tierra. Tenemos luego una Narset en el tercer turno. Y en el cuarto turno la Maga. Venga, va. Y tenemos un par de removals, Juramento de Kaya y Desdén del Tirano. Así que hay que buscar tierras. El mazo lleva 26 tierras. Así que tienen que salir. Esperemos que salgan. Liliana fuera. Es que Liliana es. Es que Liliana le hace sacrificar las criaturas. Pago dos vidas por si podemos usar cualquiera de los hechizos de costados que tenemos. Y tocad madera, cruzad los dedos para que nos salga la tercera tierra. Vale, entra girada, pero es una tierra. Con la cual enlazamos la siguiente. Fuera. Venga, dame la cuarta tierra. Vale, va a jugar una espiral de crecimiento, era obvio, si no un segundo turno girado, o sea, enderezado, sería muy raro para una símica así. Vale. ¿Con qué lo matamos? Supongo que con esto. Las dos cosas matan igual, verde o blanco, pero esto destruye también Planeswalker. Vamos a matarlo. Ey, Aterias03, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido al canal. Podríamos haberlo matado con el juramento de Kaya. Pero tenemos dos juramentos en mano y una Narset en juego. ¡Oh, no! Disputa mística. Ah, bueno. De todas maneras, lo que juegue lo vamos a poder ir matando, más o menos. Tenemos un poco de removal contra todo. Y a ver si la surcadora hace su trabajo. Oh, se ha quedado atascado. Nosotros también, por cierto. Muy mala suerte. Otra disputa mística. Bueno, al menos la disputa mística no nos la va a hacer a la surcadora de sueños el día que la podamos jugar. O a la maga guardiana de élite, porque ya ha gastado dos. Alex Galaico pregunta que por qué no tengo puestas las fases. ¿Qué fases? ¿Se ponen de alguna manera las fases? A ver. Primera noticia que tengo. Mostrar fases, a ver. Lo veo exactamente igual. Tierra girada. Una pena que hayamos perdido tantos turnos en no hacer nada. Pero así es. Tierra girada, me vale, pero al menos es una tierra. A ver, tiene en el cementerio. Nos va a meter el Uro en mesa. Vamos a tener que matarlo. Ah, estas cosas de aquí. Pues la verdad es que no las tengo puestas. O sea, lo que se ha resaltado cuando he activado la opción es esto de aquí. La verdad es que esto no lo pongo nunca porque no me aporta absolutamente nada. O sea, no sé. Me parece otra cosa fea que estorba, sin más. Vale, vamos a jugar tierra girada. 2 y 3, 5. Ay, Dios mío. Lo digo, esto mata las crisis. Y lo voy a tirar para abajo porque esto gana las partidas. Y no sé si merece la pena matarle a Druida Frondoide esta. 2 y 3, 5 y 1, 6. Sí, venga, vamos a matarlo.
Vamos a matarla porque le permitiría jugar un ladrón de cordura este mismo turno, robarnos una tía, o sea, un ladrón de cordura, perdón. Un agente de los secretos de estos, un agente de traición, perdón, madre mía, no doy con los nombres ni una. Agente de la traición nos quita una tierra y nos iba a salir muy cara la jugada. Por eso he matado el ladruida frondoide, ¿eh? Porque si llega a la séptima tierra y hace el agente de traición robándonos una tierra, iba a ser muy duro. Y ahora, si robamos tierra y podemos hacer surcadora de sueños, la podemos proteger, quizás podamos ganar la partida, ¿no? Vale, ahí viene Nisa. Hay que matar esa Nisa. Le vamos a matar la tierra con el juramento y la Nisa con la sujeción letal. Y entendemos... ¡Ojo, es el segundo verde! No tiene más verdes. Vale, le da para jugar el Uro. Ah, vale, digo, yo no le daba, claro. Un Uro desde la mano. Vale, vale, guay. Vale, como digo, vamos a matar a esa Nisa, que si no tiene mana infinito. Y podemos matarle el segundo bosque. De tal manera que ya no puede jugar los Uros desde la mano. Y jugamos tierra girada. Sé que estaba hoy la surcadora de sueños. Pero obviamente era mejor matar a la tierra y la Nisa, ¿no? Vale, ahí llegó la Crasis. Afortunadamente es 4-4 y esto aguanta 5. Así que... vamos con ello. A ver si nos gana la partida ya solita. Y si le hace objetivo, supongo que... el Teferi es menos útil ahora. Digo, para descartarlo y darle antimaleficio. Venga, a ver si la ventaja de cartas de la surcadora nos da la partida. Venga, va, por favor, dame una victoria. Si no, ya cambio de mazo, ¿eh? O sea, si veo que no gano ni una sola partida con este mazo, cambiamos de mazo y listo. No está mal. No está mal esa Nisa. La podemos matar, ¿vale? El siguiente turno, si jugamos la Maga Guardiana y te robamos una carta extra. Así que al menos tenemos esa ventaja. Notepad. Vale, perfecto, perfecto. A ver, tenemos... tenemos que intentar matar esa Nisa, eso es obvio. ¡Hola! ¡Hola! Y si hacemos... esto está guay. 4, 5, 6... Le podemos subir esto a la mano y matarle la Nisa. Nos lo mataría a la vuelta, si quiere. Es que quizás lo óptimo sería matar esta Crasis o quitarla del medio y matar a Nisa. 2 y 4, 6 y 1, 7. Es que esa Nisa... es que la Crasis, es que todo es bueno aquí. Venga, vamos a hacer... la Mago de Analite, robamos carta, hacemos daño suficiente como para matar a esa Nisa. Y tiene que chumbloquear con la Crasis. Nisa queda viva, por tanto sus bosques dan el doble, pero solo tiene un bosque. Y ahora esto no se lo espera. Y a ver si este para los pensamientos es justo la partida. ¡Oh! Algo, por fin hemos tenido un poco de suerte. Hemos trincado y un barro de pensamientos muy bueno. No voy a jugar tierra. No voy a jugar tierra porque la voy a usar para descartarla con la surcadora de sueños por si ocurriese cualquier cosa. A ver, la gente de la traición lo que iba a hacer es quitarnos la maga guardiana élite. Tampoco iba a darnos nada del otro mundo, ¿vale? Porque la surcadora no la iba a poder quitar, ¿no? La pregunta de Odín, si te exilian con Amnesia de Ashok una aventura, ¿puedes jugar todavía la aventura? No, yo creo que no. Yo creo que no, creo que tiene que estar de aventuras para poder jugarla como una aventura. Es decir, haberla jugado como instant primero, si no yo creo que no se puede. Esto pega de 5 el siguiente turno y 2-7, le matamos la Nisa. Salvo sorpresa.
Sí, robar los pensamientos tampoco era tan fundamental, pero era bueno. Bueno, es que nos robaba dos permanentes. Pero vamos, aún así, quizás dos tierras, ¿no? Quizás nos habría robado dos tierras para acabar ganándonos la partida con esta tasa. O sea que al final hemos tenido suerte realmente. Vale, como digo, pegamos 7, matamos a Nisa. Vale, juega un Uro. También podemos hacer Liliana y poner tokens. Empezar a poner tokens. Tampoco es mala opción. Lo que pasa es que nos mataría a Liliana. Atacando. Esta partida no está ganada todavía, ¿eh? Que tiene... Bueno, tiene un Uro, no puede tener dos porque son legendarios. Me va a girar la surcadora. Ah, bueno, claro, por poder puede pagar 4 e intentar girarla, sí. Si saca el uro se muere. Vale, no lo saca. Vale, este robo está guay. Vamos a matar a Nisa, como digo. Tenemos... Ah, que se gira, claro. Cierto. Dios mío. No hay manera, ¿eh? No hay manera que gane una partida. Nos ha ganado con esto, claro, con todo este combo. Voy a dejarla... Hemos perdido. No podemos hacer nada. Vamos a pasar el turno. Si robásemos un time wipe y pudiésemos resetear la mesa, a lo mejor todavía podemos hacer algo. Sí, al menos bajamos a Nisa, ¿no? Y le bajamos los contadores y a ver si ahí a partir de ahí podemos hacer algo, ¿no? Puedo mortificar, sí, a alguna de las criaturas que tiene, pero tampoco íbamos a ganar nada por mortificar algún un uro. Juega el otro. Te da un poco igual. Si sí, antimaleficio la tontería dársela porque se iba a girar, o sea, estaría gastando una carta innecesariamente. La habilidad de tasa, la menos importante, que es la de girar criaturas, es justo la que le ha salvado, la que le ha venido de muerte. Yo creo que si le matamos a este bosque, no tiene verde. Así que nos vamos a comer el ataque fuerte, son 12. A ver a quién ataca primero. Ya, que muere el Teferi. Voy a intentar matarle el bosque. Mira, perfecto. Ataca con toda Teferi. Le vamos a matar el bosque. Teferi está muerto. Le voy a matar el bosque. Durante la fase de ataque para que no pueda sacar mana verde para jugar lo que sea. Sería con un mana, la cantidad de mana un poquito más justita. Y esta tasa que gira criaturas... What? Al atacar con Uro, la habilidad justo ha puesto el bosque. Vale, pues nada. Bien por ti. Odín dice que sí se puede jugar la aventura. Pues yo, a ver... En el chat también estaban diciendo que no se podía jugar la aventura si no te la habían... Si no la habías exiliado tú jugándola como aventura. Y yo recordaba que sí, habría que leer el texto. Un time wipe nos podría valer para ganar esta partida. Dan también dice que sí, que se puede jugar, sí. Pues habría que mirar sobre todo el texto de la carta, ¿vale? El texto de la carta es bastante importante. Vale, no, esta partida la hemos perdido, ¿eh? No digáis que concedo antes de tiempo, ¿habéis visto la mesa?
Esta partida está perdida. No vamos a poder ganar. No sé, estoy en una mala racha increíble. O sea, ya digo, o sea, haga lo que haga, es que, como suele decirse en el fútbol, es que no le meto un gol ni al arco iris. Vamos a ver si topdeckeamos un time wipe ahora. Seguimos. Pero si no, ya concedemos. Porque un time wipe y un time wipe tampoco nos sirve. Seguiría teniendo en mesa la Nisa, la Tasa y 6 cartas en mano. O 3 cartas en mano. Las que sean, ¿qué más da? Creo que no es suficiente razón. Voy a atacar, si me deja. Nos gira la criatura. Nada, es tontería seguir intentándolo, es imposible esto. Venga, os voy a dejar de todas maneras el listado del mazo, ¿vale? En EtherHub, ahora mismo, en cuanto terminemos la partida. En cuanto me deje, lo exportamos. Es increíble, debo ser el único jugador del mundo que en lugar de subir, baja. Vamos a exportar el mazo. Lo pongo en inglés, export. Y os lo dejo en EtherHub, el listado. El mazo es súper bueno, ¿vale? A lo mejor si lo juega una persona que no tiene graves deficiencias como yo, os puede llegar bastante lejos. Os puede llevar bastante lejos, o sea que... probadlo, ¿vale? El mazo es muy bueno. De hecho, todas las partidas que había jugado fuera de cámara las había ganado. Eso también me había motivado a jugarlo un poquito, ¿no? Vale, entonces, visto que no le metemos un gol ni al arco iris y que también le estabais pidiendo bastante, vamos a probar la Dimir de control. Venga, echémosle un ojito a la Dimir de control. Y ya que estoy, ahora que lo pienso, antes de mostrarla, la voy a dejar también en EtherHub para que la podáis ver. Para que la podáis ver. No, si cuando uno pilla la mala racha es que no hay forma de ganar. Vale. Esta Dimir Control que vamos a jugar ahora no es mía. Es de alguien que ha llegado a Mítico con ella. No recuerdo exactamente el puesto, pero creo que entre los 50 primeros del mundo, ¿vale? En el puesto 40 o 30 o algo así del mundo, está jugando esta Dimir de Control. Para que os hagáis una idea, ¿no? La he copiado simplemente, no es mía, como digo. La vamos a probar. La vamos a probar a ver qué tal funciona. Como digo, la he dejado ahora mismo en EtherHub para que la podáis exportar a Magic Arena si queréis. Y tengo aquí un mazo Golgari de encantamientos que está chulo, pero... ¡Oh! Tiene un fallo. Bueno, ya lo resubiré. Lo resubiré porque al parecer tiene un fallo y faltan cartas. Ya lo miraré tranquilamente. Bueno, a ver qué lleva esto. Pues es muy parecido antes. Realmente el azul negra de control, como estáis viendo, es muy parecida a la Esper de control. ¡Ah! Esta Dimir de control es la que está jugando After Office. After Office, el streamer argentino, que estará en Twitch. No sé si estará en Twitch, lo voy a mirar. Y ya ha llegado con ella, estaba el top 30 o top 40 del mundo en Mítico con ella. O sea que encima seguramente la habéis visto jugarla o algo por el estilo. No, ahora mismo no está en directo. No está en directo, pero suele estar. Venga, dadme un poquito de ánimos que yo creo que nos merecemos empezar a enlazar las victorias, ¿no? Vamos a cambiar el mazo. Vamos a coger la Dimir de control esta que os estamos diciendo. Y vamos a probarlo. Sí, es que hoy no quería jugar mazos fáciles, no quería jugar Monored o White Winnie o cosas del estilo. Sí, seguro que con White Winnie o con Monored iba a ganar un montón de partidas muy rápido. Pero también me gusta un poco el reto, ¿no? De... ¿Y lleva esto? Bueno, es la que ha colgado en internet, o sea... Me extraña un montón esta tierra. Pero tenemos buena salida, tenemos borrar los pensamientos sin Arset. Ah, sí, dice Jesús que dan premios, o sea, que hay una especie de... Bueno, de competición a ver quién... o sea, de votación, ¿no? Fuera. Hey Shadow, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Como os estaba comentando, que dice Jesús que se permite votar a los jugadores del Mythic que tú crees que van a ganar y dan premios según llegue de lejos tu elegido. Pues yo no sabía nada al respecto, pero desde luego suena muy interesante. ¿Y eso dónde se puede hacer? No me había enterado. Mira, Weiner dice que hizo 13-1 en Best of 3, este mazo, ¿no? A ver si yo también hago... Yo me conformaría con hacer 1-0, ya me conformo. Vamos a pillar la intervención de Tasa.
que va a ser un buen cuarto turno. Vale, estamos jugando contra una Esper de control, ¿vale? Con Callas. No sé yo si la Calla esta es muy buena, la verdad, en este emparejamiento o en cualquier emparejamiento en general. A ver, sabemos que llevaré una del distrito 1. Pero obviamente no tiene criaturas en juego. Y nosotros sí que tenemos anticriaturas. Así que vamos a coger el robacartas. Y a ver si le pillamos sin counter para meter este Ashiok en juego. Si metemos Ashiok en juego, creo que vamos a tener una gran ventaja. Vale, pues muchas gracias Katint por poner el enlace. Me imagino que es el enlace a lo de las votaciones. Yo no me había enterado de eso. Pero está guay, gracias por poner el enlace. Si entráis en magic.gg, supongo que lo vais a encontrar. Ah, vale, ya lo estoy viendo. Ah, dan un trofeito y 6 cartas raras aleatorias. No está mal. Podemos contrarrestar esto. Lo voy a contrarrestar porque no tenemos ahora mismo... Porque no tenemos ahora mismo ningún removal. Porque nos lo hemos quitado, pero sí que tenemos más robacartas y más ventaja de cartas. Venga, va. Tendría que pagar 4 para poder evitar contrarrestarlo. Y si paga 4, o sea, si tiene un counter y lo gasta ahora, no importa, porque tendríamos vía libre para el Ashiok. Lo cual también estaría bien, ¿no? Me voy a apuntar lo del Magic World Championship. O sea, decir, ah, no, lo de las votaciones es para el campeonato del mundo, no para el Mythic Championship. Bueno, vamos a comernos su counter, ¿vale? Tiene 2 cartas que no conocemos, ¿vale? No tiene counter. Así que, ojo. Vale, Kaya puede exiliar este token. Puede exiliar el token de coste 1 o menos. Es cierto, mira, pues para algo sirve. Y ahora tiene su propio Ashiok. Pues parecía malo. Parecía mala Kaya, pero mira, justo para esto es buena. Vamos a hacer templo. Otra intervención de tasa, ¿no? A ver si encontramos un poquito ya más de chicha. Y claro, sí, lo obvio en esa votación es votar a Talai, ¿no? Todo el mundo va a votar a Talai. Parece bastante obvio. Y tiene otra Calla en mano, ¿vale? O sea que cuando se le acabe esta Calla, que no le queda mucho, va a jugar la segunda. No sé, realmente... Realmente... Bueno, a ver... Algo tendremos, ¿no? Digo yo, para lidiar contra Planeswalkers. Tampoco he mirado mucho el mazo, ¿no? Pero si seguimos perdiendo y acabamos en Platino 4, nos lo sube la mano. No me lo esperaba. Y nos exilia una carta. Pues va a ser un Ashiok. Me la voy a jugar. No, a la tierra. Tenemos tierras de sobra. Tontería. Vale, nos exilia 2 cartas. Nos mata la Narset. Vamos a robar 2 cartas. Con la perspicacia del alquimista, porque la intervención es más para también la podemos usar para echar un counter o algo. Vale, podemos contrarrestarlo. Pues menos mal que teníamos un par de intervenciones de tasa para contrarrestar un par de piezas clave. Bueno, seguimos poniendo tokencitos. Y... No voy a optar ahora. Optaremos al final del turno, cuando vemos lo que hace el oponente, ¿vale?
Oye, hemos jugado todas las partidas contra mazos de control o mazos midrange. No hemos tenido un emparejamiento que sea más bien agro, ¿no? Sí, una vez, pero también nos ha ganado. Hey, Hugo Portillo, nuevo seguidor, muchísimas gracias. Bienvenido. A ver si robamos un ritual del Hollín o algo. Estaría bien robar un ritual del Hollín ahora. Ahora sí que sería importante robar ese ritual del Hollín. Vale, gracias. Esperemos ahora que no tenga el counter. Vale. Bien. Bien. Vale, la mala noticia, sigue teniendo la Kaya y el Ashiok y nos está liando un montón la partida. A ver si... nos va a subir el... O sea, nos va a quitar el token, lo está haciendo todo el rato con Kaya. Mira que Kaya es que debe ser buena... Bueno, no, es que si lo piensas tal y como está el formato, que está lleno de criaturas pequeñillas de coste 1 o menos, las monorrojas, las white winnies, tal, la calle no tiene tan poco sentido, y luego también todos los tokens, obviamente. El problema que no... Bueno, también puede matar, por ejemplo, exilia también caballeros de la Legión de Ébano, que están bastante bien. A William Jensen no le va a votar nadie. What? Qué elección más extraña, ¿no? Voy a quitarme el Ashiok, porque tenemos uno en mesa y a ver si robamos un par de cartitas con la perspicacia del alquimista. No me esperaba esto. Claro, ahora hace el más uno. Uf. Venga, a ver si este mazo lleva algo que pueda quitarse en medio de la calle. O el Ashiok. Vale, a él le quedan solamente dos cartas en mano también, por otro lado. Voy a robar antes de mover ficha. Bueno, sigamos subiendo el Ashiok. Y no sé si jugar tierra y hacer perspicacia del alquimista, la verdad. Nada, me voy a esperar otro turno. No tenemos, o sea, 7 tierras yo creo que son suficientes para que este mazo funcione. Las bajas de control son lo mejor, dice Odín. No sé yo hasta qué punto os estáis entreteniendo con esta partida, la verdad. Es muy repetitiva. O sea, estas partidas, es que llevamos 3 partidas en 2 horas. Vale, nos exilia la perspicacia del alquimista. Tendría que haberla jugado, claro. Ah, está jugando, de todas maneras está jugando muy bien. Está jugando siempre con... midiendo muy bien lo que hace. Hey, Lungothrin, nuevo seguidor, muchísimas gracias. Bienvenido, esta partida está perdida porque tiene 3 Planeswalkers en mesa que no nos deja movernos. Y en mano tenemos 0 cartas, ¿vale? O sea, tenemos en mano 0 cartas. Los 2 rituales de Jin que no hacen nada y 2 tierras que tampoco. Quería rituales, pues es verdad, me he robado los 3 rituales seguidos. Venga. Venga. Vamos a ver. ¿Qué nos ha jugado? Nos ha jugado Kayas, nos ha jugado Teferi, nos ha jugado Ashiok, ¿vale? Y creo que los counters pueden estar bien contra Ashiok, contra Teferis, ¿vale? Los negar también, ¿vale? Vamos a meter. Hemos metido de momento 4 counters. Puede que esté bien el addon de cordura contra él. Lo voy a meter también. E incluso el golpe altanero. Vale. Ahora, ¿qué vamos a quitar? Vamos a quitar los anticriaturas, como es obvio. Desde el tirano, los 2 fuera. Vamos a quitar los jinetes homicidas, no. La libación de Farika. No, los 3 rituales de Ojin sí se van fuera. Tenemos que quitar 2 cartas más. Intervención de tasa. Ahora, como hemos metido tantos counters, no hacen falta tantas intervenciones de tasa. Podemos quitar una. Y quizás... Ah, quizás el de Brar la existencia, que no lleva tantas criaturas. Y sí, Planeswalkers, pero Planeswalkers tenemos cosas contra ellos. Bueno, tenemos counters contra los Planeswalkers, pero una vez que están en mesa, no. Así que voy a dejar el de Brar la existencia.
y nos vamos a quitar... Ay, la danzora atrevido podría ser una buena opción. Venga, va, dejamos un ladronzuelo atrevido para, por el que dirán y ya está. Venga, vamos a por la partida, vamos a por la victoria. Hey, David Fau, nuevo suscriptor del canal, muchísimas gracias a través de Twitch Prime, muchas gracias por el apoyo. Gracias por seguir ahí, las 160 personas que estáis en directo, a pesar de que me estáis viendo ser humillado terriblemente. O sea, ayer fue un día terrible, ayer gané muy pocas partidas, hoy está siendo igual, pero aún así seguís ahí, así que muchas gracias por ello. Y Lecadejo, nuevo seguidor también, muchísimas gracias, bienvenido. Es solo mala suerte, yo creo que ya pillaremos la racha buena. Pero vamos, que este mes tengo planeado llegar a Mítico sí o sí, o sea, me quedan 7 días, el problema es que no tengo mucho tiempo. No sé si lo habéis notado, los que me seguís en YouTube, que estoy subiendo triple vídeo diario. Hombre, ¿cómo leo eso? Busca, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Vale, ya ha hecho su trabajo la disputa mística. También es cierto que a lo mejor no estamos teniendo toda la suerte del mundo. Es que se va viendo, ¿no? La mala suerte en las partidas. Que no estamos con la racha buena. No estamos con la racha buena y no se puede hacer nada. Es cierto. Mira, buena analogía ha hecho Katin. Es como si tú eres de un equipo de fútbol pequeño y tu equipo pierde siempre. Y dejas de seguirlo porque pierde, ¿no? Hay una frase muy buena en España. Hay un equipo de Sevilla que se llama Betis, el Betis, y la frase más icónica, la frase más representativa del Betis es viva el Betis man que pierda, o sea, viva el Betis aunque pierda. Vamos a contrarrestarlo. Le voy a contestar con la disputa mística. Es que creo. Es que necesitamos recuperar la ventaja de cartas. Por eso me guardo las intervenciones de tasa. Le vamos a quitar ese Ashiok. Ese Ashiok que tiene ahí y que va a jugar el siguiente turno. Veto de Dobbin, ¿vale? Bueno, podríamos contrarrestar el veto de Dobbin, de hecho. No. Vamos a dejar que juegue el Ashiok y le contrarrestamos el Ashiok. Hablando del Betis, no, una Selesnia verde-blanca, ¿no? Se llama mucho Betis a las mazos Selesnia, ¿no? Muchas gracias, Wesker, muchas gracias por el apoyo. Dice que llegó a Mítico con la Temur de Aventuras y que ahora que se ha pasado a la... Es que se ha pasado a la Mono Black Devotion, nada. Estamos en Platino 3, sí, pero es que ayer estaba en Platino 1, es que he bajado dos rangos enteros. Voy a hacerlo de dos. No, si es que no me sirven nada los counters. Pff. Vamos a hacerlo de tres. Pff. Tierra y roba cartas. Y el counter no lo pillo. Hey, buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Starwitch Rica, cierto. Estaba yo diciendo de contrarrestarle un veto de Dobbin. ¿Cómo nos ha ganado la partida así de humillantemente? Es que es increíble, ¿no? Es que no entiendo qué es lo que ha pasado. Es que ya no podemos hacer nada. Nos ha atado de pies y manos. Ah, bueno, no está perdido. Mentira, sí que está perdido, pero bueno. Vamos a intentarlo. Sí que está perdido, pero bueno, vamos a intentarlo. Sí, el Teferi no lo contrarresté porque no me daba el mana. Tenía dos enderezados y la intervención de tasa era solo de uno. No podíamos hacer nada.
ya no podemos hacer nada contra esa partida. No sé, veis como que haga lo que haga, juegue lo que juegue, cambie lo que juegue, es que estaba en Platino 1 y estoy prácticamente todavía en Platino 4, o sea, he bajado una división entera, ¿no? ¡Ah, Dios mío, qué calvario! Vale, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar la suerte. ¿Cómo se cambia la suerte? Vamos a coger un mazo que encaje más en mi estilo de juego. Pero es que hoy no tengo ganas de jugar algo que encaje en mi estilo de juego. La verdad es que quiero jugar cosas que no suelo jugar habitualmente. ¿Sabéis que este mazo? Vamos a probarlo, ¿vale? A lo mejor hemos tenido a lo mejor ha sido mala suerte. 3 o 4 partidas tampoco significa nada, ¿no? Hemos tenido mala suerte con los pairings, que han sido todos bastante desfavorables, podría ser. Vale, vamos a jugar la Sultai Ramp esta. Os la dejo en EtherHub, ¿vale? Debajo del vídeo en la descripción. La podéis ver. Vamos a probar a ver cómo funciona. Vale, voy a poner como mid-range. Vale, ahí la tenéis. Ahí podéis verla. Bueno, ¿qué es esto? Es una Sultai, ¿vale? Azul, verde, negra, con 4 bajas de la guerra, 4 Nisas, 4 Death Sprout. Voy a ponerlo en español, ahora que me di cuenta. Y luego, pues todo, aceleradores de mana en forma de Druida del Paraíso, espiral de crecimiento también. Las Crisis las voy a poner más bien en el coste 6, las Hidras Voraces las vamos a poner en el coste 5, Removal en forma de Desdén del Tirano, un par de Borrar los Pensamientos y hasta un mazo muy sencillo que trata de rampearse en busca de los hechizos potentes y ganar con ellos, ¿vale? Eso es un poco la idea de este mazo. Vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a jugar otra vez en Ranked, en... aquí, Best of 3, y muchas gracias a Castellar, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Se veían las letras muy pequeñitas, no sé por qué. Y vamos a jugar a Best of 3, a ver si se nos va mejor. Sí, parece que había muchos costes 2, pero no, porque era la Crisis Hidroide y la otra Hidra, la Hidra que lucha, ¿no? La Hidra Voraz. Sí, la Temur de Aventuras, la verdad es que siempre me ha ido bastante mejor. Vale, buena mano. Quizás lleva demasiadas anticriaturas este mazo. Digo quizás. No, Cárcel Mago, lo siento. Es que solamente se puede votar a la gente que participa. Y yo este año me estoy reservando. Este año no voy al Mundial. Ya iré el año que viene. Este año me venía muy mal por fechas. Sí, tranquilo, Lungrothrin, no me tilteo. Ey, Serafiel, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. Bueno, sí, sí que me tilteo bastante, ¿eh? Por dentro estoy hirviendo. Mucha gente me dice, te veo ahí tan calmado, tan tranquilo en los comentarios. Me pone mucha gente y digo yo, pero sí, estaba súper tilteado. Se me sigue viendo más o menos tranquilo, pero sí, tengo algunas veces un poco ahí de... ¡Ey, Cister, nuevo seguidor! Muchísimas gracias. Bienvenido. Tenía que haber jugado a la Tierra Negra porque tenemos hechizos de doble negro en mano, pero bueno, no va a haber mucha diferencia. Los jinetes en lugar de los Desdén del Tirano. Podría ser. Podría ser una buena opción. No lleva jinetes homicidas esta versión, efectivamente. Y curvarías un poquito mejor... para hacer turnos 2 las espirales de crecimiento o las druidas de la incubación. Las druidas que dan mana. y en el tercer turno jinete homicida. Pues sí. No sería tontería, cierto. Voy a hacerlo ahora en nuestro turno, en nuestra fase principal. Por si el oponente lleva counters, que no me contrareste esto, que me daría bastante, bastante rabia. Estoy un poco tilteado porque estos últimos días, ¿vale? Estas últimas semanas, pues que estoy en una mala racha terrible, terrible, terrible. Voy a poner la Hidra como criatura grande. Tenemos 3 anticriaturas en mano, entonces la Hidra la jugamos como bicho para que ataque y listo. No es mucho, pero es algo. Supongo que ya iremos robando otras criaturas más adelante. Pega de 4, de momento lo que hemos visto es que es un azul verde, ¿no? Todas las criaturas que juegue se las vamos a ir matando. Entonces, vamos a jugar esto como 4 o 5 y listo. No, 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 Starwitch. No puedo pegar a Doraemon. Doraemon es mi amigo. Por muy tilteado que esté, si algún día pego a Doraemon, es que la cosa se ha ido totalmente de control. ¿Veis? La druida del paraíso, que no me salía el nombre. Venga, Druida del Paraíso. Venga, veo que este oponente nos va a regalar nuestra primera victoria. ¿Hemos ganado alguna partida esta noche? Ya no ronda. Digo partida. Creo que no.
Vamos a matar a la Tierra al menos. Y si el próximo turno vuelve a activar, le matamos la siguiente. Esta Nissan ha parecido muy buena jugada, ¿no? Ah, vale, bien, bien, bien. Lo malo es que no tenemos nada. Tenemos que robarnos una Crasis o un algo ahora, algo potente, ¿no? He ganado una o dos, dice el Teo. Si es que soy una máquina. ¿Cuántas espirales de crecimiento ha tirado nuestro oponente? Tres. Vale, lleva tres espirales de crecimiento. Druida Frondoide, excelente. No se lo vamos a matar, yo creo. ¿O sí? Se lo vamos a matar. Se lo vamos a matar para dejar vía libre a la Druida del Paraíso. Solamente le quedan 16 vidas. Y para vaciar nuestro mazo de tierras. Lo voy a hacer ya en mi fase principal, a ver qué sale. Vale, genial, una isla. Metemos de 6. Y tenemos una Anticriaturas en mano. Solo una Anticriaturas, pero si robamos una Crasis o una Nisa u otra Hidra Voraz, a lo mejor ganamos. Ay, ¿os acordáis de Oko? Yo ya no me acuerdo casi de Oko. Pero esto habría sido muy distinto si Oko existiese. Si Oko siguiese existiendo y siguiese estando por ahí. Madre mía. Madre mía. No me des más tierras, por favor. Vale, ahora va a jugar Uro. Al final del turno. Digo, al final del turno. Lo va a jugar en su turno, quiero decir. Y al final del turno se lo vamos a matar. Es lo que quería decir. Es verdad, qué chungo fueron los tiempos de Oko. Fueron muy malos. Se lo voy a matar con la habilidad en la pila. He pulsado el control por si acaso se pasa o algo, porque es que a veces. Le voy a matar ahora para que no me juegue una isla o lo que sea. No quiero que me juegue una isla y me contrarreste los brotes de la muerte. Un muñeco de Oko para golpear sí que estaría guay. Ey, Doncel, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Por cierto, en el vídeo de este viernes, mira cómo jugaba Azul. Cuarta póker de espirales de crecimiento. Ha jugado los cuatro. Este viernes en el vídeo de YouTube, ¿vale? Voy a comentar el tema de los sorteos, porque aún no he dicho nada de los sorteos que dije que iba a hacer. De las presentaciones de Teros, tengo algunas cartas, tengo algunos códigos promocionales de 6 sobres de Magic Arena. Y venga ya, no me lo puedo creer. Y dije que iba a sortear cosas y aún no lo he hecho. Así que llegará el momento. ¿Os podéis creer que me haya robado otra tierra más? Que nos gana la partida, ¿eh? Nos va a ganar la partida. No, Uro no se exilia. Uro se puede volver a jugar desde el cementerio. Todas las veces que pueda. Ah, pero no tiene cartas en el cementerio. Vale. Ah, Doncel, pues bien, muchas gracias. Ya era hora de que le dices a seguir, hombre. Gracias por el apoyo y por seguirme desde hace tanto tiempo. Yo creo que nunca te haya visto escribir en el chat, ¿verdad? No me suena Doncel. Intento hablar con todo el mundo, más o menos en el chat, saludar a todo el mundo y comentaros todo lo que decís, todas las preguntas que me hacéis y tal, pero no sé, a lo mejor sí que has escrito alguna vez y no lo he llegado a ver. Gracias, War, que no te he dicho nada, ¿veis? Si me habéis escrito algo y no os he dicho nada es porque ha habido alguna partida en la que me he concentrado mucho. Por eso, jugar control en directo, jugar control no es buena idea, porque te tienes que centrar mucho más en la partida y no interactúo con vosotros. Y a mí lo que me gusta es más interactuar, es más divertirnos, pasarlo bien, etcétera, etcétera. Vale. Lo que os decía, que al final nos remonta. Que si nos robamos 12 tierras seguidas, al final acabamos perdiendo. Le hemos ganado, ¿no? Uf, menos mal. Menos mal. Planeswalker, tierra y criatura. Criatura, esta. Tierra, esta. Y Planeswalker, ok. Madre mía, qué top deck nos acabamos de hacer. Pero bueno, ya era hora de robar algo, ¿no? O sea, que habíamos robado como 8 tierras seguidas, o yo qué sé. Mazo de. ¿Os acordáis también de la época de Golos y de Cañón de los Muertos? Menos mal que ya se acabó eso. Casi se cargan Magic, ¿eh? Hey, Rekindling Fénix, gracias por estar por aquí. No funciona lo de exclamación deck, no funciona porque no utilizo esa aplicación. El mazo, debajo del vídeo, en la descripción, lo tienes. Creo que lo he puesto, sí. En la descripción están todos los mazos de mi canal y ahí lo puedes ver.
Sí, correcto. Ahí está el mazo que estamos jugando ahora y todos los demás mazos que juego, pues también los puedes ver ahí. Vale, vamos a ver. Ya no me acuerdo contra qué he jugado. Azul verde, Nisas. Esto mata cosas verdes, nos gustan. Esto contrarresta cosas azules tipo Crisis y Uros. Pero tampoco la crisis sigue robando las cartas. Y esto tampoco es malo del todo. Vale, tengo que quitar 6 cartas. Creo que los desdén del tirán no son muy buenos contra él. Los voy a quitar. En cambio, las hidras voraces y las crisis sí las quiero dejar. Las bajas de la guerra son buenas. Los bravos pensamientos. ¡Ey, Requiem Fénix! Vamos a seguir. Muchísimas gracias. Bienvenido. Que te estaba comentando justo lo de los mazos hace un momentito. Muchas gracias, Eterias, por el apoyo y por todo. No sé qué quitar. Quitar unos brotes de la muerte. Que cuatro pueden ser muchos. He metido dos disputas místicas que tampoco lo veo muy claro. Las voy a quitar. Vamos adelante. Vamos a jugarlo así. Mira, pues No Fear MTG dice justo, mete las disputas místicas y los Ethergast. Y me he quitado las disputas místicas al final. Es que no les veía, no sabía qué quitar de ahí. El Lungothrin, ha sido gracias a ti. Has llegado y he ganado la partida. Y gracias, Goblin, Edwin. Buf. Star Witch Rika dice que si Arena va a ser bueno para Wizards. En el sentido de que le va a ayudar a detectar algo antes cuando está roto. No, yo creo que no. Cuando algo está roto se sabe. Lo que sí que ha hecho es que han cambiado su política de baneos. Antes los baneos eran cada 3 meses o cuando fuese. Cuando ellos les diese la gana. Cuando era cada 3 meses los baneos. Y ahora ya son todos los días. Pero no es gracias a Magic Arena. Es primero porque está fallando el equipo de diseño. Está diseñando mal las cartas. Es así. Eso es un hecho. Eso es algo innegable. Y segundo, aparte de que el equipo de diseño está fallando, segundo, que han cambiado la política. Su política antes era la de pausarse y dejar que los formatos estén rotos durante meses. Y ahora ya no, yo creo, vamos, es más opinión que otra cosa, ¿no? Jajaja. A Palsic pregunta. Que cómo conseguir las tierras de Nyx, las Nyx Lands, que ha visto gente por ahí con las Nyx Lands. Mucha gente lo está preguntando. Hice un vídeo aclarando cómo se consiguen y eso, pero básicamente te lo resumo. El resumen de las Nyx Lands en Magic Arena las se van a poder conseguir gratis en un futuro, en un evento que van a hacer. Van a hacer un evento en el cual se van a poder conseguir esas Nyx Lands, ¿vale? Pero si las quieres ya, te pongo un enlace en el chat a un vídeo que he hecho en YouTube donde lo explico. Básicamente es comprando, mira qué buen robo, comprando los Planeswalker decks. Básicamente esa es la forma de hacerlo. Los Planeswalker decks vienen con un código canjeable. Vamos a matar esto, sin duda. Vienen con un código canjeable por el mazo en Magic Arena y al canjearlo te viene con las Nyx Lands, pero dicen que es un bug, que es un error, que no tendrían que salir esas Nyx Lands. De hecho, el mazo no lo tengo aquí a mano, ayer los tenía aquí a mano y los enseñé. En el mazo no vienen Nyx Lands, en el mazo físico, pero al canjearlo en Magic Arena sí salen esas Nyx Lands. Dicen que es un bug y que lo van a corregir, de hecho, que nos las van a quitar, pero yo las tengo. En este mazo no las he puesto pues porque no me he acordado de poner las Nyx Lands en todos los mazos, pero han dicho que seguramente saquen un hotfix o algo y las quiten. Sí, es verdad, en Arena sí que se nota mucho más algo que está roto. En Magic físico la gente aguanta más tiempo. En Magic Arena. Y buenas noches, Oscar Shadow, ¿qué tal? Bienvenido. Alteo, no sé yo, ¿eh? Es que es un bug. No me sorprendería que las quitasen. Pues bueno, el cabello de las espinas con Uros, no lo había pensado. Aquí obviamente tenemos una buena jugada. Le vamos a matar el cabello de las espinas. Tenía un montón de cartas. Perdón, ¿cómo?
pasado? ¿Habéis visto que se ha bugueado la pantalla y no me ha dejado buscar tierra? De verdad que es que flipo. No, este mazo no lleva trofeos de la asesina de banquillo. El juego está contra mí. El juego no puede consentir que haya alguien como yo y me la juega siempre. Estoy alucinando. O sea... Le he dado a rechazar, Ángelo Jin. ¿Tú has visto que le he dado a rechazar? Yo no he visto ningún rechazar. O sea, es que ni lo he visto. Estaba moviendo el cursor y de repente se ha ido la pantalla y no me ha dejado seleccionar. Ni lo he visto. Luego voy a revisar el vídeo a ver qué ha pasado ahí. Porque yo lo único que he hecho es mover el cursor. De hecho, pensaba que estaba viendo su cementerio. De hecho, he pinchado sobre su cementerio y al mover... A lo mejor ha sido eso. Ya me da hasta miedo. Me da hasta miedo estar cerca del teclado. Nos ha pegado un lagazo o un bug visual o lo que sea, porque justo ha sido el momento en el que pinchaba su cementerio a ver qué tenía. Y bueno, no sé, nos la ha liado. Pero bueno, era una tierra, tampoco ha pasado nada. Bueno, sí, que no hemos podido jugar bajas de la guerra ese turno, pero bueno. Las jugaremos el siguiente, las bajas de la guerra. Uy, que no nos permite hacer una tirada voraz de 6 ahora y matar a este uro. También es cierto. No hay buen consejo para salir del tilt. Dejar de jugar durante un tiempo. ¿Qué hago? Dejo que... Es que tiene un... Ah, tiene solo dos cartas en el cementerio. Vale. Podemos jugar esto gigantesco y el siguiente turno sacarle más valor a las bajas de la guerra. Si juega un Planeswalker o lo que sea. A ver, tenemos 2 y 2, 4 y 2, 6 y 1, 7. Lo voy a jugar de 10. Digo, de 10. Lo voy a jugar de 5. 3 y 3, 6 y 1, 7. Lo voy a duplicar. Y el siguiente turno, ya digo, le vamos a sacar más partido a estas bajas de la guerra. Como ya ha gastado el agente de traición, toquemos madera para que no tenga otro agente de traición en mano, ¿no? ¿Qué ha pasado? Oh, ¡qué bueno! Alguien ha hecho el clip. Muchas gracias. ¿Quién ha sido, por cierto, el del clip? El cabello de las espinas. Ha sido... Sluaro. Muchas gracias, Sluaro. Tenía un montón de cartas. A ver qué ha pasado ahí. ¿Cómo? Le he dado a rechazar. Le he dado a rechazar, sí, le he dado a rechazar. ¿Sabéis por qué? Porque pensaba... Pensaba que era el botón del cementerio de cerrar, ¿sabes? Yo pincho aquí en el cementerio, miro el cementerio y digo, vale, ya lo he mirado. Y... porque había pinchado en el cementerio, pero no. Le he dado yo a rechazar totalmente. Ráfaga de éter. Nos vale, lo dejamos arriba. Ojo, nos quedan solo 14 vidas, ¿eh? Sí, 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 ha sido eso. Pensaba que era el cementerio porque justo había pinchado en el cementerio y luego resultaba que no. Oscar. Oscar dice que lleva una hora y media y el tilt no baja. No es una hora y media, es un par de días. Veis, al final al menos le vamos a poder sacar partido a las bajas de la guerra, le vamos a matar la Nisa y el Uro. Y la tierra. Y le echamos cartas al cementerio suficientes como para volver a jugar ese Uro, pero bueno. Madre mía... Venga, va. Siguiente partida. Vale, en esta partida... La disputa mística nos habría servido de algo. Habríamos podido contrarrestar el Uro, la Crasis... Su ráfaga de éter... Venga, va, vamos a meter un par de disputas místicas, de acuerdo. Metemos un par de disputas místicas y para ello podemos quitar... ¿El qué? ¿Qué quitas de aquí?
Una crisis. Es que ni las hemos visto. Una hidra voraz, quizás. ¿Eterna hidra voraz? Venga, hay una crisis. Sí, vamos a hacerlo así. Supongo que al final acabaremos robando una crisis en algún momento y lo podremos jugar, ¿no? Angelo Jin dice que ok, ok. Hey, saludos, Rodríguez Diegón. Que nos saludas desde Argentina. Pues un placer tenerte por aquí. No tenemos mana negro. Y esto cuesta doble negro. Y me la quedo. Fijaos, me he quitado una crisis, hemos robado dos. Las dos primeras que vemos. Unos brotes podría haber quitado, sí. Hey, Fat Freak, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. Pero es que los he querido dejar. Son muy buenos en este emparejamiento. Porque él juega como mucho criatura en el cuarto, criatura en el quinto. Y esto las va matando, nos va dando tierras. Y luego nuestras crisis son más grandes que las suyas. ¿Este mazo lleva... ¿Llevamos Nisas? Sí, ¿no? ¿Llevamos Nisas? Es que lo que pasa es que no salió ninguna. Llevamos cuatro Nisas, ¿verdad? Mañana jugaremos al Runeterra. Si está, si me deja, si tengo acceso mañana a la beta cerrada de Runeterra, jugaremos. No me ha llegado ningún mail de confirmación de Runeterra, la verdad, ni nada de eso. Pero supuestamente a lo mejor me vale mi contraseña de mi cuenta de la otra vez, ¿no? Me lo voy a descargar, por cierto, que no lo tengo descargado. Vale, jugamos tierra de turno. Voy a jugar la espiral de crecimiento ahora, no vaya a ser que nos comamos un counter. Vale, tierra negra, primer mana negro, perfecto. Y mira, sí, sí que damos cuatro nisas, ya ni me acordaba. Play Runeterra. Preinscríbete para jugar. No, yo ya estoy preinscrito. Podría haber jugado una crisis de 2 para robar una carta y profundizar. Vale, sí, me lo estoy descargando, vale. Me lo estoy descargando, pero ya digo, no me ha llegado ningún correo como diciendo, oye, que mañana puedes jugar y eso. Las otras veces sí que me llegó. Si es que yo creo, Katin, que dijeron que si ya estuviste en la beta cerrada, ya en esta beta vas a estar también automáticamente. Así que supongo que mañana podré jugar, debería poder. Supongo que no podemos dejar una tasa, ¿verdad? Venga, si robamos tierra y hacemos Nisa, venga, tierra. Es pedir peras al olmo. Hago la crisis ya a la desesperada. Ahí está la quinta tierra. Con una tierra haber hecho Nisa. Bueno, ahora sí podemos hacer Nisa. Vamos a enderezar la verde negra para tener sujeción letal. Venga, que puede que ganemos. Puede que ganemos esta partida. O esta ronda, incluso. Si ganamos la partida, ganamos la ronda, claro. Porque vamos 1-1. Vale, no pasa nada. No pasa nada porque la podemos matar con la sujeción letal. Ah, pregunta Rodríguez Diegón que si la Temur de Aventuras ha cambiado en algo con la salida de... con la salida de Teros. Yo diría que no. Yo diría que el mazo sigue más o menos igual que antes. A ver, creo, podríamos no jugar nuestra Nisa y podríamos matarle con los brotes de la muerte, con los brotes de la muerte, la tierra azul o incluso la verde, mejor el druida frondoide, no, mejor el 3-3. Buscamos una tierra negra y con la sujeción letal le matamos la Nisa. ¿Qué os parece? Puede tener un counter el ahora, pero no contra esto. ¿Esto lleva algún pantano extra, verdad? Yo diría que sí. Venga, me la juego. Yo creo que llevamos un pantano. Entra girada. Vale, no he dicho nada entonces. Es que no di pie con bola, ¿eh? Ya no queda ningún pantano, quedaba uno, pero entra girada, cierto. Es que, sinceramente, era la primera vez que jugaba
Hoy es el primer día que juego Brotes de la Muerte, no los había jugado nunca. Bueno, sí, en limitado de que la guerra de la chispa, pero uno ya no se acuerda de eso. Y como no leo las cartas. Justo, tiene otro bosque. De verdad, lo suyo habría sido hacer Nissa, enderezo, sujeción letal a tu Nissa y game over. Pero no, tenía que hacerlo mal. A veces parece que lo hago aposta. Y tendría que haber atacado con la Crasis a su Nissa, para que tuviese 5 contadores ahora y entre mi tierra y la Crasis al menos tener la opción de matarla. No me digas que tiene que encontrar ahora él. Vale, pues matamos a Nissa, que lo tendríamos que haber hecho el turno anterior. No atacamos, nos mete de 8, bajamos a 6. Podemos hacer una crisis muy gorda el siguiente turno. Bueno, muy gorda. 2, 4, 6, 7, 5, 5 sería solamente. 6, 6 si robamos tierra. O hacer sencillamente la Nissa, que quizás sea lo más inteligente. Me voy a comer el ataque. De momento este turno. Y ya veremos el siguiente turno. No, esta partida no está perdida. No voy a conceder todavía. ¿Veis? O sea, antes sí concedí porque era una partida perdida, pero en este caso no. Bueno, si juega algo muy gordo ahora, pues a lo mejor sí. Bueno, eso no es el fin del mundo, la verdad, la gente de la traición. Vamos a hacer Nissa, enderezamos una tierra. Y nos mata atacando. Bloqueamos ahí 2, 4, 7. Joder, es que hemos regalado la partida al final. No sé, llevo como 20 partidas seguidas perdidas. O sea, en serio, no sé qué es la mala racha. Aquí hemos jugado mal, esta partida estaba ganada y en lugar de hacer las cosas fáciles, las he hecho por la vía difícil y encima sin leer bien las cartas. Sí, por la tierra girada, si no, esta partida la habríamos ganado. Vamos a jugar una partida más con este mazo. Que este mazo tiene que ser bueno y tiene que funcionar. Y al final la acabaré cogiendo la racha. Voy a concentrarme, ¿vale? En esta última. Va a ser la última partida de la noche. Voy a intentar jugar bien, ¿vale? Porque ya digo, estoy en una racha en la cual no doy pie con bola. Es que he caído de platino 1 a platino 4. O sea, yo creo que jamás nadie había caído 4 niveles. O sea, y porque no se puede bajar de platino a oro si no estaba ya en bronce, claro. Venga, va. Esta partida es la que vamos a jugar bien y la que vamos a ganar aplastando. Y es la partida en la que nos dan esta mano. Esta mano es injugable. No hace falta que lo explique, ¿no? Le iba a dar a Mulligan y le daba a conservarla. ¡Hey! Saludos, Magic Game 2011. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Nada, está claro que ya no tengo yo la cabeza donde tengo que tenerla. O sea, este fallo, o sea, ya le he dado hasta mal al botón al que hay que darle. Hey, buenas noches, José Coberún. ¿Qué tal? Bienvenido. Vamos bastante mal. Está siendo una de las noches más aciagas de Magic en mi vida. No, y no estoy tilted. Es como ya depresión, ¿no? Es en mala racha. Ya estamos casi en mítico. El bug de las derrotas. Es verdad, se nos ha bugueado el juego, por eso perdemos. Muy buena esa. Corvus Marek, buena frase. Es que encima no estamos sobando nada. No sé si atacar o no atacar. Venga, sí, vamos a atacar. A ver si juega criaturas. Es que si nos mata el bicho, no vamos a atacar. Nos interesa más desarrollar la partida y que este bicho sobreviva.
he quitado los hacks y por eso pierdo. Sí, eso es cierto. Vamos a ir matando a algunos de los bichos que vaya jugando. Esto es luchar, ¿verdad? Lucha, vale. Lo digo para que no se pegue con un 2-3. ¿Veis? Tenía el gigante aplastahuesos. Y por eso no quería yo... Le bajo la enderezada y paso turno. ¡Ey, Paradigmaven, nuevo suscriptor a través de Twitch Prime! Muchísimas gracias por el apoyo. Tú también estás con mala racha de derrotas. Me alegro. No, no me alegro, es broma. No me alegro de no ser el único. Pues ánimo, ánimo. Seguro que al final remontamos. Yo lo que quiero es que el próximo día que me veáis en Magic Arena... Es que no damos pie con bola. Es que el próximo día que me veáis... Es que encima con... Por si nada que me veáis en mítico directamente, ¿vale? O sea, que me ponga ahí con ganas y... Cierto, cierto, Oscar. Siempre hace eso. Y nos hace creer que los mazos son buenos. Vamos a jugar esto como 4-5. Para bloquear. Ahí está. ¿Qué puede tener? Vale, tiene la partida de los gigantes aplastahuesos. Vamos a jugar otra hidra el siguiente turno, yo creo. Y ataca, o sea que tiene ya la filoasco y nos gana. Ah, si no nos hubiésemos quedado atascados de tierras, podríamos haber llegado a bajas de la guerra y a lo mejor ahora pues matar las dos cosas. Tierra girada, esto entra como 4, 5, 2, 3, 3, 4, pues nada. Sí, Lugonthrin, él te publica una de cada 50 de las que pierde. Porque jugando los mazos que juega, no debe ganar muchas. Muchas gracias, Rodríguez Diegón. No, normalmente no tengo tantas derrotas, ¿eh? Sí, claro, en torneos importantes. He jugado muchos torneos importantes, lo que pasa es que ya hace años que no, porque no... No me da el tiempo para perder el tiempo en torneos y en desplazamientos. Los torneos físicos duran muchísimas horas. Y en Magic Arena son muy esclavos. Yo es que siempre estoy haciendo mil cosas distintas. No me puedo comprometer un día. Si me comprometo un día a hacer algo, tiene que ser algo muy específico y con mucho tiempo, ¿no? No he banquillado en esta partida. Ya directamente le he dado y fuera. Venga, vamos a quedarnos esta mano. Jugamos tierra girada. Y si robamos un par de tierras más... Vale, vamos con Druida del Paraíso en este turno. Venga, si robamos una tierracita más... Una tierracita más... Bien. No creas que nos viene mal esta cruzada puño tormenta. Estoy pensando que si hago esto ahora lo voy a hacer. Puedo hacer desdén del tirano ahora mismo buscándonos la isla. Y así no perdemos esa vida y no le damos una carta extra a él. Le matamos el bicho. Vamos a hacer esa pequeña jugada. Puede que nos mate la Druida del Paraíso. Puede ser. Pero si no la mata y robamos tierra, podemos hacer bajas de la guerra. Y con las tierras que tiene en mesa, no vine a sacrificar esto. Para que tengamos más probabilidad de encontrar tierra. Obviamente, la suerte no está de nuestra parte hoy. De todas maneras, vamos a meter la hidra de 3 o de 2 si matamos simplemente el caballero de la legión de ébano. Lo voy simplemente a matar, ¿vale? Luchamos contra su caballero de la legión de ébano.
y no atacamos. Solo quiero que esto entre, que esto y esto entren, y ganamos la partida con ello. Segismundo, qué mazo me pasaste por privado en Facebook. Ya ni me acuerdo. No sería el Mardu ese, ¿no? Venga, con dos bajas de la guerra vamos a empezar a hacer funcionar el tema. Criatura y tierra. Criatura esta, que me cae mal. Y tierra esta. Esta porque no todos sus mazos eran caballeros y esta no sirve para todo. Doble verde, doble negro, sí, lo tenía en cuenta. Bueno, tenemos la druida para conseguir el color que nos faltase. Paradigma Ben dice que pierde todas con la monoblue tempo. Con la monoblue devotion, perdón. Dice que ya tal. Es cierto, es que el mazo no es tan bueno. Voy a jugar esto. Le quedan 16 vidas. Lo peor que puede pasar es que juegue un Regisaurio Pútrido, pero a ver si robamos tierra y lo podemos matar con esto. Y además esto es intercambio por el Regisaurio. Venga, una tierracita más. Sí, ha habido barajas buenas pentacolor a lo largo de la historia. Bastantes. Voy a jugar la Crasis. Este turno. Que es un 4-4 vuela, robamos un par de cartitas. Ganamos un par de vidas. Sí, podría haber jugado el caballero este, pero bueno, sabes qué decir. El caballero que da toque mortal. Pero no puedes jugar en torno a eso todo el rato porque al final entonces no jugarías ni atacarías nunca, ¿no? Vale, y ahora vamos a banquillarnos porque en la partida anterior ya estaba modo tilt y sí que se me ha ido a banquillar. Le he dado a seguir y ya está. Este mazo para Best of One lo veo bien y para Best of Three. Si este mazo ha llegado también a Mítico, está top 100 del mundo o algo así en Mítico. Si lo que pasa es que lo cojo yo y no gano una. Sí, barajas pentacolores buenas ha habido a lo largo de la historia bastantes. Lo que pasa es que bueno, es cuestión de buscarlas, ¿no? Vamos a ver. Ráfaga de Éter. Es buena. Ritual de Lojin. Es bueno. Y hasta si me apuras, llegada de los dioses eternos. ¿Qué nos podríamos quitar de aquí? Las bajas de la guerra no son tan buenas. Son un poco costosas. Voy a dejarlas en 2. Además no tiene tantos permanentes, ¿no? 2. Vamos a dejarlo en 2. Nissa, 3. Quizás se podrían quitar las bajas de la guerra. Unos brotes de la muerte que son un poco lentos. Y hemos metido a Ritual de Lojin. Podríamos quitar una druida del paraíso. Voy a quitar una druida del paraíso porque metiendo Ritual de Lojin. Vamos a dejarlo así el mazo. Voy a dejar los 4 brotes de la muerte porque son mucha ventaja. Y lo demás lo vamos a dejar de esta manera. Aquí la clave de lo que he metido. Lo más importante. Vamos a verlo bien esto como debería ser. Debería ser así. El orden de los costes. Algo de este estilo. Las ráfagas de Éter son clave. ¿Y los rituales de Lojin? Hombre, también la llegada de los dioses eternos puede estar bastante, ¿verdad? Voy a meterme una llegada de los dioses eternos y voy a quitar un brotes de la muerte. Y listo. Venga, así lo juego. Ah, Segismundo, tu Sultai Flash. Lo sé, la tengo ahí pendiente a ver si grabo el vídeo con ella. Lo que pasa, sigues top 80. Si las... Vale, mira, Segismundo, vamos a hacer una cosa. La tengo ahí preparada, pero me la pasaste antes de que saliese Teros. Es que tenía mucho jaleo. Entonces, si la has actualizado, pásamela otra vez y la juego un día. Y espero que la juegue bien y gane alguna partida. Mira, ha salido rápido. Vale, tenemos 2 buenos removals. ¿Hasta qué punto queremos todas las tierras? Las queremos. Tenemos removals baratos de momento. Y espirales de crecimiento, así que... Vale, cruzada, puño, tormenta. Yo creo que la vamos a matar en este mismo turno. Para que no robe más cartas, para que no nos haga más daños. Así el campeón ferviente no dopa a la cruzada.
A ver, esperemos que no juegue otro campeón ferviente, que es casi lo peor que te puede pasar. Vale, Caballero de la Legión de Ébano, vale. Bien. Y entonces. Puedo jugar Pasaje de Leyenda y Espiral de Crecimiento, otra tierra y matarle a alguno de los bichos. Vamos a darle turno. Northern Wizard, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Sí, eso, Sigismundo, muchísimas gracias. Lo tenía pendiente y no lo he llegado a jugar. Todavía, es que no he encontrado el momento. Voy a engañarle. Venga, hincha al caballero que te lo mato. Buscamos una isla, un pantanito. A ver. ¿Qué tenemos en mesa? Un pantano enderezado. Una isla, entonces, vale. Es que pensaba que había puesto primero. Uy. Sí, lo sé. Hemos aprovechado bien el maná. Bien, entonces. Nos queda un bosque, ¿verdad? En la biblioteca. Creo que nos queda un bosque. Bosque, Nisa y Ráfaga de Éter. Por si tiene algún tipo de truco o alguna cosa. Vale, sí, perfecto. Nisa, enderezamos criatura, atacamos. Ojo, hemos hecho una buena jugada, es cierto. Pero ya nos hemos quedado sin fuelle. No tenemos para Rafa, pero ahora que me di cuenta. Tendría que haber jugado la tierra verde-azul para ello, pero no he querido pagar dos vidas y ahora no tenemos el verde-azul. Y ataca, o sea que tiene el truco. Me voy a comer este ataque. Este ataque nos lo comemos, porque... me huelo lo que tiene. Sí, algo tiene. O sea, o tiene el caballero este que da toque mortal. Eso sí, nosotros lo que tenemos son muchas tierras. No, esto arriba no tendría que haberlo dejado. Voy a atacar. Ataco y si tiene el caballero me bloquea, pues hacemos el intercambio. Y si lo que tiene era un gigante aplastahuesos, pues bien. Tener el lanzanero ejemplar. Vale, pensé que no lo iba a tener. Vale, creo que hemos jugado más o menos bien. Y ahora sí voy a bloquear, pero tenemos la ráfaga de éter. Nos comemos aquí como mínimo 5 de daño. Y a ver qué es lo que hace. Otro lanzanegra ejemplar, ¿vale? Haz objetivo. A aquello. Vale, pues sale, ráfaga de tera eso. Estamos perdidos, ¿eh? Como no robemos una crasis o algo así, o un, bueno, no sé, no nos salva nada. Tiene muchos bichos. Un ritual de Orojin. Un ritual de Orojin nos salva. Un ritual de Orojin, lo único que nos salva. Ah, no, pero sí, he dejado esto arriba. Nada, nada. No, no hemos robado suficiente. Pues nada. Platino 4. 0 puntos. 2 puntos. Bueno, 2 puntos. Es lo mismo. Terrible, ¿eh? Nefasto. Nefasto. No entiendo nada de lo que está pasando. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a echar una última. La última. Ya puestos a perder todo, pues... ya todo lo que he ganado lo voy a perder hoy. Y mala suerte. Increíble, ¿no? Mira, vamos a probar esto último. Lo voy a poner en inglés el juego para pasar el juego a... para exportarlo a EtherHub debajo del vídeo para que lo tengáis. Aunque no sé para qué, si todo lo que estoy jugando son derrotas, ¿no? Como que no tiene mucho sentido. Vale, os lo dejo. La New Skyfires. Y ahora os muestro un poco la idea de este mazo. Echadle un ojillo. El mazo es un poco extraño, pero es una evolución que me ha gustado bastante de la Jeskai.
de Fuegos de la Invención. Es una Jeskai de Fuegos de la Invención, ¿vale? Pero ¿cuál es la gracia o cuál es la diferencia de esta Jeskai de Fuegos de la Invención que llevas? Ira de la Tormenta, adicionalmente a los clarines ensordecedores, ¿vale? Como removal adicional, como ira. Hace 4 puntos de daño a cada criatura y a cada Planeswalker. Y luego lleva 2 Caballeros del Amanecer para quitarte cualquier tipo de permanente molesto. Un Ilarg o Ilarg para poner criaturas en juego desde la mano. Y dos Oportunidades para la Gloria a modo de Time Walk, porque este mazo a veces, pues con esta jugada puede ganar prácticamente en un solo turno, ¿vale? Entonces he dicho, esto hay que probarlo. No sé si esto funciona. Nuevo reto, regresar a bronce. En lugar de Road to Mythic, Road to Bronce. El próximo ranked que haga lo voy a llamar así. Este mazo es de alguien que también ha llegado a Mítico con él. Sí, ahora llegarán las buenas rachas algún día, digo yo, y empezaremos a ganar partidas. Venga, salimos nosotros. La mano es buena, es la mano a la que puedes aspirar en este mazo. Iba a decir, es la mano perfecta. No es que sea la mano perfecta, pero es que es lo suficientemente buena. Tienes curvita. Turno 3, turno 4, turno 5. De hecho, puedes... Bueno, con esto te matas a Teferi. Pero sabiendo que a lo mejor tiramos esto, lo juego de una forma distinta. Ahora veremos. Vamos a quedarnos el Caballero del Amanecer. Para tener 2 criaturas tochas en mano. Y aquí vamos a pagar 2 vidas. Metemos Teferi. ¿Qué hago? ¿Le subo esto a la mano para ganar más tiempo? Solo es ir a la mano. Es que es ventaja, o sea, es una ventaja muy grande. Estaba pensando en subirlo a 5 por si en el siguiente turno hacemos Ira de la Tormenta para que el Teferi no muriese, pero da igual. Vale, arrecife. Vale, tenemos un turno muy bueno. Subimos esto. Cuarta tierra. Vamos a buscarnos una tierra básica cualquiera. Azul preferiblemente. Para poder jugar desde la mano el Caballero de Tempestad, pero no va a hacer falta. Hacemos Fuegos de la Invención más Esfinge. ¿Y nos la matamos después con Ira de la Tormenta? No, vamos a ganar la partida con la Esfinge. Vamos a intentar ganar por la vía rápida. Y el siguiente turno, caballero más caballero. Y si puedo evitar usar la ira de la tormenta, la evitamos. De todas maneras, no mata a los caballeros la ira. Vale, lo bueno, estamos jugando contra un mazo de elementales. De momento solamente... Bueno, es una Simic Ramp. Vale, a lo mejor me gusta. Pues esto está bien. Nos vamos a descartar la ira de la tormenta, que yo creo que... Esta partida estaba ya ganada. Los otros mazos eran igualmente buenos, solo que, bueno, a lo mejor hemos tenido malos emparejamientos, mala suerte, durante 3 horas. Y en este, pues bueno, ha sido empezar y salir bien, ¿no? Es lo que se espera del juego. O sea, me ha quedado como pillado. Vale, nos enfrentamos a una Simic Ramp, probablemente. De elementales, así que Chandra no es buena contra ello. El barrio de llamas mata los arrecifes despertados, pero no mata las druidas estas, así que nada. Esto es lento, esto es contra control. Esto también contra control o contra azul. Lleva azul. Pero lo que nos preocupa no es... La ráfaga de 3, llevamos ya 2 de base contra él, yo creo que está bien. Es que mira, contra este mazo no vamos a banquillar nada. Llevamos ya... 4 clarines, 2 iras de la tormenta son buenas contra él. Lo que va a hacer él es meterse algo contra los fuegos de la invención. Nos los va a romper, de alguna manera, pero nos va a romper con verde. Va a ser muy difícil que hagamos algo. Vale, nos vamos a quedar el mazo tal cual está y ya está. Las druidas aguantan 3 y el barrio de llamas hace 2. Me refería a eso, al 0-3 que da maná. Que no lo matamos con los barridos de llamas que hacen 2 daños, a eso me refería. Vale, esta mano también con la esfinge, vamos a quedárnosla.
Adivinamos tres. Pues yo creo que esta está bien, ¿no? Esta está mal y esta no está mal. Pero la voy a tirar para abajo porque ya tenemos un par de amenazas en mano que pueden ganar la partida ya solas. Y el removal sí nos lo quedamos. Robamos la de turno, hacemos otro adivinar. Llanura. Robaremos más tierras más adelante, así que la vamos a tirar para abajo. Druida Frondoide, eso, muchas gracias al Teo. Buenas noches, Ferkolu, ¿qué tal? Bienvenido. El clarín es clave, sí. El clarín es muy importante. Vamos a jugar tierra girada. Nos ahorramos dos vidillas. A ver si no juega bichos muy grandes. Vale, esto va a llegar un turno tarde, porque ya el siguiente ya hace Nisa o hace cualquier burrada. Así que la clave es hacer ráfaga de éter a lo que juegue. Hola, buenas tardes. Pasaba por aquí. El mejor top deck que hemos podido hacer, un clarín. Perfecto, hemos tenido mucha suerte con ese clarín. Ahí viene la Nisa. Igualmente tiene la Nisa. Le vamos a dejar... Podría jugar la Esfinge. Y el siguiente turno... Hacer ir a la Tormenta. Sí. Vamos a jugar la Esfinge. Voy a pillar montaña para poder jugar el Caballero de la Llama. En un turno próximo. Vale, entonces la Esfinge puede bloquear al bosque y puede atacar a Nisa. Y luego el siguiente turno con la Ira de la Tormenta, entre la Esfinge y la Ira de la Tormenta matamos a Nisa y las dos tierras criatura que va a tener en mesa. ¿O no? O no, porque tiene un Caballero de las Espinas que nos va a poder bloquear. Lo único que sí podemos hacer... podemos bloquear. Esa es la buena noticia. Tres Feri. Mira que no está mal el Tres Feri. Le podemos subir a la mano el Caballero de las Espinas y que lo vuelva a jugar. Lo voy a tirar para abajo. Tenemos tres rojos, nos falta el tercer azul. Bueno, está en mano. Nos faltan blancos, si acaso. Venga, mana blanco, entonces. Y voy a jugar el Caballero de la Llama. Y seguramente si nos descartamos esta tierra, y a lo mejor hasta la Esfinge, porque vamos a hacer la Ira de la Tormenta. No. Voy a dejarme la Esfinge y voy a dejarme la tierra en mano. Creo que lo queremos todo. 3 y 2, 5, 6... Vamos a hacerlo así, de esta manera. No atacamos, pero podemos bloquear bien. Esto, ojo, que se nos va de las manos. La clave va a ser esta Ira de la Tormenta, ¿eh? Podemos hacer Ira de la Tormenta más Ráfaga Éter, es decir, subirle esto al top, o sea, quitar esto en medio, hacerle Ira de la Tormenta y luego matar la Nisa con el Caballero de la Llama. Vale, esperemos que no tenga un counter. Sí, es que es eso. Le vamos a barrer la mesa. Si tiene un counter... Se ha girado entero, pero aún así tiene bastante mana aquí todavía, ¿eh? Tiene dos verdes y uno azul, como mínimo. Más la tierra que endereza. Va a tener 3 de mana, 4 de mana. Va a tener como mínimo 5 si endereza tierra verde. O sea, es decir... O ha sido duplicado. Vale. Se va a arrepentir, claro. Tiene dos cuasi duplicados en el cementerio, pero lo que no va a tener son criaturas. Ojo, el clarín. 2 y 3, 5. El clarín también nos serviría. Es que ahora tiene dos de estos.
creo que es mejor hacer clarín. Vamos a hacer clarín porque no nos mata ninguno de estos dos bichos. Tenemos 6 de mana, 3 y 2, 5. Nada, es que hay que hacer esto, hay que matar a esa Anisa. La Anisa la podemos matar con Rafa Aether, ¿vale? Pero me preocupaba más ver cómo iba a hacer en los bloqueos. La cuestión, ¿matamos a esa Anisa o no la matamos ahora? O dejamos que haga cosas duplicado sobre el cabello de las espinas y que se muera. Nada, no tiene sentido hacer ráfaga de Eter sobre la Anisa porque la vuelvo a jugar y punto. Vale, agente de la traición. Supongo que... Poner el top no sirve de nada tampoco. Bueno, sí, que le podemos dar prisa. Jugarlo y darle prisa. No teníamos ninguna buena jugada realmente, ¿eh? Ah, nos falta maná, claro. Nos falta maná. Voy a dejar las dos cartas en mano. Porque vamos a hacer clarín. Matar todo lo que tenga. O como antes. Lo malo es que va a hacer cuasi duplicado al caballo de las espinas. Ah, de verdad, si tiene cuasi duplicado. Daba igual. Daba igual como lo hiciésemos porque tenía dos cuasi duplicados en mano. Entonces, si no juego eso, no juego nada. Y directamente concedía. Entonces al menos jugaba eso y ya está. Pues nada, ha sido imposible. No sé si hemos jugado 10 rondas o 12 y hemos perdido las 10 o las 12 que hemos jugado. Todas. 100% de... O sea, 0% de winrate. Sí, Manu. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Ah, que no era... Vamos 1-1. Oh, vale. Hey, Gin Tonics, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. Sí, al ronde. Ahora vamos a jugar, a ver si mañana nos dejan. Buenas noches, Nailaiki. Buena nit. Que te lo roba, dice, loco. Ya, pero es que yo no tenía otra opción, o sea, podía no jugar nada y entonces no me robaba nada, claro. Vale, veamos. ¿Cómo podemos ganar esta partida? Dadme una pista. Voy a meter dos disputas místicas y me voy a quitar... Es que nada de lo que hemos jugado nos ha servido para nada. Esto es bueno contra las Nisas. Me gusta en general casi todo. Vamos a quitar las dos oportunidades para la gloria, que parece que estamos bastante apurados como para andar jugando aquí a los dados. Vamos a probar de esta manera. Sí, seguramente haga tutoriales del juego, ya veremos un poco, a ver. Hey, buenas, Mr. Nice White. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Pues mal todo. Mal, muy mala racha. Estamos... Es que... Bueno, no digo nada. Llevamos un 0% de win rate. Con las cuatro ráfagas ganamos tempo, sí. Bueno, ya no las he metido, así que ya vamos para adelante. Seguro... No es que las ráfagas no son buenas siempre como para meterte cuatro copias.
Vale, este Teferi... Mira, nuestro oponente ha salido lento. ¿Tiene un counter? ¡Wow! No me lo esperaba, la verdad. Vale, esto está bien. Tenemos dos azules. Vamos a jugar a tierra girada igualmente. Porque tenemos dos azules y dos rojos, por tanto podemos jugar cualquier carta de la mano. Y ahí vienen los fuegos. Vale, perfecto. Perfecto, buen top deck ahí, esos fuegos de la invención. Que nos van a permitir... Bueno, daba igual, ahora mismo ya no los necesitábamos. Supongo que lo suyo es jugar el jabalí. Tierra girada en el quinto turno, ojo, ¿eh? No hemos jugado nada, él ha jugado un Negar y una espiral de crecimiento y yo un Teferi que me ha contrarrestado. Una crisis de 2 no va a ser suficiente. Metemos en juego los fuegos de la invención. Jugamos tierra de turno y yo creo que el Yark va a ser mejor, ¿verdad? Creo que va a ser mejor porque nos va a permitir poner en juego más criaturas el siguiente turno. Bueno, de hecho, todas. De hecho, le matamos de un golpe, prácticamente. Bueno, esto siempre es un problema, lógicamente. Un 5-6. Bueno, de hecho, ahora que lo pienso, solo con esto ya nos... fastidia bastante. Vale. Veamos. Lo más inteligente quizás sea jugar el Caballero de Tempestad desde la mano. Es que si no lo va a bloquear y lo va a matar. Vale, muy buenos robos, ¿eh? Esto me da mucha tranquilidad. La verdad es que da igual como coloquemos las tierras en la parte de arriba, ahora que me di cuenta. De hecho, la que se ha colocado mal. Bueno, da igual, ya está hecho. Coloca mal las tierras. Vale, siguiente turno tenemos fuegos de la invención más Kenrith y a ver si con eso podemos funcionarlo. El problema es que cada vez que atacásemos con el jabalí pone esto atacando, nos lo bloqueaba con su cabello de las espinas y lo íbamos a hacer una única vez. Lo único que he hecho mal es que me tenía que haber quedado en mano. Lo que tenía que haber hecho es quedarme en mano la Fetchland. Haberla sacrificado, haber buscado tierra y haber quitado esas dos tierras que se han quedado en la parte de arriba. Vale, viene la Nisa. Tiene un Negar. Oh, tiene un Negar. Vale, lo bueno, la buena noticia es que... Vale, no ha atacado, no ha atacado ahora porque tenemos un bloqueador. Sabe que tenemos fuego de invención. Vamos a jugar el Kenrith, yo creo. Pero después, ¿no? Vale, hace un chumblock ahí. Es que si jugaba el Kenrith y le daba prisa, nos hacía doble block y nos lo mataba y la Nisa sobrevivía igualmente. Entonces no parecía buena idea. Así que por eso no lo he hecho, ¿vale? Pues si estáis preguntando por qué no jugaba el Kenrith y has atacado con los dos, por ese mismo motivo, ¿vale? Porque no le conseguíamos matar a la Nisa y él nos mataba el Kenrith. En cambio, el Kenrith enderezado a lo mejor nos ayuda en algo. Mazo de jabalíes no hay porque no hay suficientes jabalíes. Bueno, mañana jueves, por cierto, que no lo he comentado, haremos jugando con Drugos, jugaré con vosotros
Y así a ver si me desintoxico un poquito, porque vaya tela. Crasis 8-8. Bueno, con el Krentiz vamos a poder robar algunas cartas. Si robásemos algún counter para poder contrarrestar su negar o algo. El problema es que tiene un arrecife despertado que le va a dar un montón de ventaja de cartas. Bueno, a ver si con este Krentiz... Lo que pasa es que va a llenar la mesa, va a ser absurdo. Va a llenar la mesa de miles de criaturas y no vamos a poder hacer nada. Podemos ganar muchas vidas cada turno, pero ya digo, no sé yo. Mazo tribal de dioses. Está muy complicado porque, claro, como todos son con devoción, todos tiran hacia lo monocolor, ¿no? Es cierto. Da arrollar... Da prisa y también da arrollar. No habría cambiado nada. Nos habría doble bloqueado al Krentiz, nos lo habría matado. Y le habríamos hecho 5 a Nissa y habría sobrevivido igualmente. Vale. Con los dioses de Ravnica también. ¿Con de Ravnica y dioses en Ravnica? Venga, dame 5 viditas. No vamos a durar mucho, teniendo dos criaturas 8-8 que vuelan. Claro, tampoco puede atacar, lógicamente. Bueno, como las criaturas no puede atacar lógicamente, porque a la vuelta le podemos hacer mucho daño con Krentiz y todo esto. Ráfaga de éter. Y aún así le queda maná azul, para el negar. Ah, que sí que hay dioses. Ah, de hecho el Certos es dios, es cierto. Es deidad, cierto, sí que los hay. En la Guerra de la Chispa hay dioses, no me acordaba. Yo es que claro, estaba pensando en los dioses con devoción de... De la nueva colección de Teros, pero es cierto que hay algunos dioses más por ahí en otras colecciones. ¿Ha hecho el menos 8 de Nissa? Bueno, supongo que va a jugar otra Nissa. ¿Se autodequeará? ¿Será posible? Vale, ha puesto todos los bosques en juego, juega otra Nissa más. Nos mata si ataca con todo, por cierto. Yo creo que nos mata si ataca con todo. 3, 8, 16, 19, 22, ¿no? Nos deja... No, sí, nos mata. No, porque ganamos 5 vidas, entonces no nos mata. Le podemos matar nosotros a él de un ataque, ¿eh? Si se gira todo ahora. Porque con el Illar le damos prisa, metemos también el cabello de la llama. No sé yo si le matamos. No ataca con todo siquiera. Qué raro, ¿no? Nos pone dos bloqueos fáciles, pega 8 y 3, 11 y 3, 14. Nos lo podemos comer. Vale. A ver qué más juega. Otro arrecife despertado, de acuerdo. Bueno, este es el final de la partida, ¿vale? Voy a atacar con todo y ya está. Y que sea lo que sea, ya no importa nada. Le quedan 19 cartas, en el siguiente ataque él sí que nos mata. Voy a robar carta por si acaso. Por si robásemos algo bueno. Las vidas ya no las queremos. A ver, sabemos que tiene un negar,
Bueno, si tiene más counters ya sí que es game over, claro, lógicamente. Jugamos Illyarg. Si lo contrarresta sí que se acabó. Pues se acabó. Pues nada, no hemos podido hacer nada. Mala noche. Mala noche. O sea, no me lo puedo creer. Yo creo que jamás he tenido una racha tan mala. Jamás. Ni mucho menos en cámara. Pero ni en vivo, ni en cámara, ni jugando yo solo, ni jamás. En Magic, jamás. O sea, hemos hecho... No sé. 0-10. 0% de winrate. O sea, es increíble. Habéis visto que ha habido partidas que han sido todo el rato... pim, pam, dándome por todos lados. Y ha habido alguna que no he jugado bien, es cierto. Pero aún así, joder, no... Eso pasa siempre. Algunas ganas partidas que no te mereces y pierdes otras partidas que sí. Pero hemos perdido todas. Bueno, mañana vamos a jugar con Drugos. Me voy a relajar, me voy a desintoxicar un poquito. Jugaré tranquilamente con vosotros a ver qué tal se me da la cosa. Y la semana... Bueno, y el viernes atentos al video en YouTube porque voy a explicar el tema de los sorteos, cómo lo voy a hacer. Ahora voy a jugar un poquito más. Mañana por la mañana jugaré un poquito más. Ya desintoxicándome, jugando otros mazos distintos. Y ya digo, aún así pretendo llegar a Mítico en este mes porque tengo un reto especial para el mes que viene y lo quiero hacer, así que lo veréis. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado ahí, muchas gracias por el apoyo. Este apoyo sí que es absolutamente incondicional, lo habéis demostrado, porque ha sido terrible. Y me habéis visto sufrir y ahora me iré a llorar un rato. Ahora me voy a llorar un ratito, así, me pondré en la camita y lloraré, porque ha sido terrible. Bueno, muchas gracias a todos por el apoyo igualmente, no os preocupéis, la siguiente saldrá mejor, esperemos. Nunca había pasado algo así tan terrible, ¿eh? Bueno, venga, muchas gracias a todos por estar ahí. Espero que al menos os lo hayáis pasado bien, os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.